When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, what the fuck? Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, what the fuck? Y buenas noches, depende del lugar del mundo donde estéis. Bienvenidos a un especial de martes. Hoy es martes 7 de febrero, pero voy a entrar a saludar a los chicos. Buenos días, mi chico. Hola, Máscara, ¿cómo andan? Buenos días, mis reyes. Buenas tardes, Andy. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ya, buenas tardes, perdón, buenas tardes. Que nadie me diga que comparta pantalla porque todavía no voy a compartir, ¿eh? Hoy Charlie va a llegar un poco tarde porque tiene una junta de lo que hace por las mañanas, entonces pues me ha dicho que vendría en un ratito, así que bueno. Hoy tenemos una lista inacabable de trabajo. Ahora os explicaré un poquito todo, no sé si es el canal donde más aprendo, pero sí el que más me divierte. Muy bien, chance, así me gusta. Yo ni es el que más aprendo, ni es el que más me divierte. Pero vamos a poner esto bien. Bueno, lo primero de todo, chicos, una disculpita que ayer no pude hacer actividad porque la noche del domingo al lunes fue un poquito movida. Me tocó como un par de veces al año toca veterinario de madrugada sin saber además que el lunes era festivo.
Aquí el lunes era festivo, no tenía ni idea. Y nada, escribí al veterinario por la mañana porque la... ¿Dónde se ha metido esta loca? La perra estuvo mala durante toda la noche y nada. Simplemente os cuento la anécdota. Era una indigestión, pues se la pasó comiendo y chupando. Tiene ahí en una cobija que le puse, tiene como 14 huesos de cordero así pequeñitos y se pasó toda la tarde el domingo chupando los huesos y comiendo y pues algo le sentó mal, no lo sé. Y me dijo el veterinario que la llevara. Eran las 5 de la mañana casi. Yo le escribí a las 4:45, a las 5 me dijo, tráela, que estoy de guardia. Y nada, fue una bobada. Nada más llegar, pues yo me tuve que quedar en la entrada, que hacía un frío que te cagas. Y la perra, pues ahí arriba, lo soltó todo. El veterinario me dijo que suerte que la cogió, la metió enseguida en un balde y que le dejó el balde que ya no se puede volver a usar. Y nada, la perra está bien. Le dieron un poco de suero, unas pastillas, le tengo que dar un líquido y darle poquita comida y nada. Desde ayer la perra ya está dando guerra, así que todo bien. Pero yo estaba absolutamente groggy. Y luego debéis valorar también que estoy así, 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 porque acabo de dejar de fumar, ¿vale? Estoy todavía en el proceso, pero ya casi hemos terminado. Ya habéis visto que voy a poner prohibido fumar en todos lados. Y ya fumar es la excepción. La primera semana redujimos el tabaco al mínimo. La semana pasada fue uno por aquí, me fumo medio, lo apago. Ya no tengo ganas ni de fumar. Ya no me apetece fumar ni después de comer. Entonces, bueno, sigue habiendo tabaco en casa porque es la guerra que estamos teniendo. Yo veo el paquete y le digo, ahí te quedas. Y nada, en principio ya no me vais a ver fumar nunca más en el directo. Y esto, hoy ha sido el primer día que me he despertado sin ese sabor de haber fumado la noche anterior, con un buen sabor de boca. Me he tomado dos jugos de naranja así de grandes y aquí listo para empezar. Bueno, cositas que os quiero comentar. A ver si va entrando la gente, un segundito. Vamos viendo que vayan entrando todos, muy bien. A ver, alguno de los nuevos. Iker no ha llegado, que Iker se ha anotado esta mañana. Ya nos estamos quedando sin plazas. Iker se ha quedado la plaza de Raúl Calzadilla, que no podía renovar. Y luego creo que hay un par de compañeros que no pueden renovar por cosas. Y pues, las dos plazas se van a ocupar hoy ya. A ver, a ver, a ver. Miguel, Juan, John, Jonathan. Vale, ya creo que tengo a todo el mundo controlado. Muy bien. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, hoy vamos a hacer muchas cosas. No sé si está Rostic por ahí. Rostic puso en el canal de petición de actividades una actividad que en lugar de hacer masterclass, aunque hayáis visto que pone masterclass de robo de botes, vamos a hacer un laboratorio de pruebas, ¿vale? Ahora veréis cómo lo haremos. Haremos la masterclass de robo de botes, pero va a durar toda la semana, ¿vale? Luego revisaremos un poquito el tema de quién ha hecho el ejercicio que puse la semana pasada. Rostic, estoy, pero no puedo hablar. Muy bien, Rostic, hoy tus deseos se han hecho realidad, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar el robo de botes. He seleccionado algunas manos, hemos hecho una lista de ejemplos y a partir de hoy, pues iremos probando cositas para robar botes. Aunque yo creo que Rostic, y creo que lo he captado bien, le interesaba más el tema robo de botes para subir un poco la línea roja. Así que hemos hecho un poquito de las dos. Hemos hecho una lista de allí donde podéis robar botes, de dónde se roban botes habitualmente, de dónde podéis robar botes en otras situaciones y luego dónde habitualmente la línea roja se puede hacer subir, ¿vale? Seguramente hemos añadido cositas que os van a sorprender. A veces, en un bote que sabes que te van a pagar muy a menudo y tú quieres tirar de full equity y hacer el bote más grande para que la línea roja suba. Habéis visto que hay comandos nuevos. Hay un comando nuevo que se llama Don't Bet, que os lo voy a compartir ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque mañana va a venir Diego. Ay, perdón, lo he puesto mal. Es Don't Bet, perdón. Mañana va a venir Diego y va a hacer la presentación de la clase que vamos a hacer la semana que viene. La clase de Diego, el monográfico de Don't Betear de forma avanzada. Diego es un jugador que juega en Olimit 100 y en Olimit 200, ya lo sabéis. Entonces va a venir una vez al mes seguramente, esta va a ser la prueba, aunque bueno, ya os digo que la mitad de plaza se han ocupado en menos de 24 horas. Entonces, bueno, si queréis aprender a donkear, la clase no va a hacerse en directo y se va a grabar solo para suscriptores. ¿Qué ocurre?
El que se quiera apuntar por fuera se puede apuntar, le saldrá un poquito más caro. Por el presupuesto que manejamos con Diego, yo he calculado que los que vienen de fuera o los que quieran ver la masterclass sin ser suscriptores van a pagar 25 euros y los que están en Poker Éxito van a pagar solamente 15. Si no llegamos al presupuesto, yo pondré el resto. Ya he invitado a David y a Charlie. Así que más o menos vamos bien, queda una semana. Si se cierra el presupuesto el fin de semana, a lo mejor haremos la clase el lunes. Aunque lo más probable es que la clase sea el miércoles, dentro de 8 días, ¿vale? Para asegurarnos, porque se apunta a todo el mundo. Si veis en el chat de Twitch, o si veis en el... Espera un segundo, que os lo voy a compartir en el... Os lo voy a compartir en el Discord también, que está por aquí. Os he copiado toda la info, aunque yo creo que los que estáis en el... En los que sois suscriptores ya tenéis la información desde ayer. Os voy a poner el link de la web por si alguno pues no se ha dado cuenta o está perdido. Le voy a poner Everyone Masterclass de dónde, ¿vale? Ahí tenéis un poco toda la información, toda la guía, todo el guión y el índice de todo lo que se va a trabajar. No lo voy a leer ahora porque mañana va a venir Diego y os lo va a explicar. Y le podréis hacer todas las preguntas que queráis. A partir de hoy hasta el miércoles que viene, yo me voy a enfocar, aparte del laboratorio de robar botes, vamos a buscar todas las manos posibles en las que yo puedo donkear. Todas las manos en las que haya una opción de donkear las vamos a guardar. En la carrera de steamers de viernes nos vamos a enfocar en eso y vamos a empezar a probar a donkear botes, ¿vale? Y así le daremos material a Diego para que nos revise manos, que al final de la masterclass hay una serie de revisiones de manos, ¿vale? ¿Qué más? Ya sabéis que CC Poker está en una promo que va del 17 al 24 de enero, creo, de febrero, que es el overlay de 1 millón de dólares. Va a haber un torneo de 10 millones con un overlay garantizado de 1 millón. El torneo vale $150. Hay 3 millones de satélites. Hola Santi, vengo de YouTube y apesto para no limito. Jaja, no puedo dejar de lucachar y no gano un flip. Bueno, eso, pues apúntate al Eclipse y deja de hacer eso. Porque es que no, es que todos tenéis los mismos problemas, Sobor. Todos tenéis los mismos problemas. Y todos los que están en la escuela ya lo están corrigiendo casi todos. Básicamente en la escuela no existe el botón de call en el river. No existe. No le pueden dar. No hay ninguna mano en la que le puedan dar call en el river a no ser que sea un check call, liguen las nuts y deciden jugar a check call. Si el rival pushea, tienes las nuts, pagas. No pueden tocar el botón de call. Bueno. Hoy vamos a hacer alguna bienvenida que creo que hay pendiente la de Iker y alguna más. No sé si Iker ha llegado, pero bueno, creo que tengo algún chico nuevo hoy. Y luego vamos a hacer seguimiento de... ¿Está por ahí Iker? Sí, justamente me acabo de conectar, que acabo de plegar, estoy en el coche. Señor Vallejo, ¿cuánto tardas en llegar a casa? Pues está lloviendo, supongo que hay caravana, unos 35 o así. Tranquilo, tú cuando llegues a casa nos avisas. Vale, Iker, y hacemos la bienvenida. Iker, ¿de dónde eres exactamente? De Barcelona, alrededores. Ah, ¿de qué parte? Pues que no conozco, no conozco casi los alrededores de Barcelona. He vivido en Sant Joan Ah, d'Espí, espera, he vivido en claro. Sant Joan d'Espí, he vivido en Sabadell, he vivido en Terrassa. En Ripollet. Ah, en Ripollet, muy bien, muy bien. Vale, Iker, me avisas cuando llegues y charlamos los dos, ¿vale? Bien, me quedo escuchando. Muy bien. Cuidado, tú concéntrate en la carretera, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Estaba comentando, pues, el tema de que hemos dejado de fumar. Hemos comentado el monográfico de la masterclass de que nos va a hacer Diego de forma externa al Eclipse, ¿vale? Porque no lo podemos incluir en el Eclipse porque no, no. Os hacemos el Eclipse tan barato que no nos salen los números cuando venga el coach por fuera. Entonces, teníamos dos opciones. Eso lo explico para que la gente entienda un poquito por qué hicimos el Eclipse tan barato. Y es porque yo sabía que una vez al mes iba a venir un coach y os iba a dar un monográfico especial. Entonces, claro, ese monográfico pues no puede quedar incluido porque no nos salen los números. Entonces, decidimos hacer el Eclipse más barato para que luego pues no os costará tanto con el descuento pagar una masterclass por 15. ¿Qué os ha parecido que os den una masterclass por 15 euros? Pregunto, ¿qué os parece? ¿Os parece muy caro? No estamos hablando de una masterclass de media hora, ¿eh? Estamos hablando de 4 o 5 horas de trabajo. ¿Qué os parece de precio? Jaime, por ejemplo. Los Bueno. cursos que hay de cualquier cosa te sale más caro que eso. No, ya lo sé, pero claro, nosotros hemos de contar que yo no te voy a decir lo que le pago a Diego. No le pago 50 pavos. O sea, yo no me... Que sepáis que Poker Éxito no se queda nada, ¿eh?
Nosotros cubrimos el presupuesto, con Diego quedamos máximo 15-20 personas, incluyendo los coaches, y he calculado más o menos 15-25 pavos por cabeza, y ya le pagamos a Diego, y no creo que sobre, me va a tocar poner algo a mí, pero no importa, porque creo que es un contenido muy bueno para todos los de la escuela. Somos 50 y pico, 60, pues yo creo que el que no quiera venir a ver la actividad, pues realmente, para mí, comete un error, porque el tema de las dumbbells es una leyenda urbana en la que siempre he querido trabajar y estudiar, y tenemos una oportunidad buenísima. Yo creo que... Dime. Perdona, Santi. Buenas tardes a todos. Yo creo que es una oportunidad porque es algo que normalmente nadie estudia, todo el mundo dice ¡claro! que no se hace, y es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Efectivamente. Es una oportunidad para abrir todavía más horizontes. Y que te digo una cosa, Dai, yo creo que es un tipo de estrategia que se utiliza más a partir de 25-50. Pero coño, si vamos a aprender a utilizar esa estrategia, ¿por qué no empezar antes? Los que ya están en No Limit 5, No Limit 10, hay algunas situaciones que dices, hostia, yo aquí podría donkear, tengo las nudes, hay tres tíos, o en esta situación no sé cómo jugar a check call si me vuelven a vetear el tour. Vamos a escuchar a gente que sabe más que nosotros, Adai, así de simple. Identificar al que te lo está haciendo a ti, el por qué claro. también. ¿Has visto? Y dice, no la voy a pagar, pero mira, me la está haciendo por esto. ¿Has visto el índice de la masterclass de Diego o no? Sí. Que sepáis que Diego lleva un montón de días preparándolo, se nos está currando, cada día me escribe por privado, me va explicando cosas. O sea, que sepáis que esto es el inicio de algo que espero que ocurra durante todo el año. Que venga Diego a hacernos alguna actividad una vez al mes, que paguemos 15 pavos cada uno y nos salga una masterclass de puta madre, él cobre lo que quiere cobrar por esas 3 o 4 horas, más el tiempo que le da de trabajo. Mañana vendrá Diego a hacer la presentación, tampoco le vamos a quitar mucho tiempo mañana. Hola Santi, espero que esté bien porque he sido la mejor escuela. Y tú el más guapo, fija Alvarado. Entonces, Adai, la idea es que yo necesito dar un paso adelante también en muchas cosas. Entonces, acordaos que os dije que esto 2023 íbamos a estar ya en No Limit 100, y yo creo que quiero resolver algunas carencias. Y he pensado que eso lo podríamos hacer entre todos, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre eso, sobre lo que acabo de comentar? No, muy bien. Luego habéis visto también en la presentación del stream que hemos añadido algo que se llama ChatGPT conectado con Google Chrome. ¿Qué es eso, Santi? Bueno, ya sabéis que desde hace un par de semanas venimos trabajando con el tema de inteligencia artificial con el póker. ¿Y cuál era? A ver, David, ¿está por ahí, señor Obando? Como siempre, Santi. No, ya, yo igual te pregunto, pues pasaré. David, ¿cuál era el principal problema que nos encontramos al trabajar con la IA? ¿Te acuerdas o no? Diría yo que, para trabajar con la IA tienes que tener una estructura construida. O sea, estaba... Para volver loco, que fue lo que me pasó a mí. La IA estaba un poco desactualizada, había cosas que no las tenía controladas, había información que era demasiado antigua, solo estaba actualizada hasta 2019, 2020. ¿Qué hemos hecho? Hemos descubierto gente que lo que ha hecho ha sido ha enlazado y ha conectado ChatGPT con Google. ¿Para qué? Para que ChatGPT utilice toda la información que hay en el planeta. Entonces es muchísimo más fácil trabajar en temas de póker conectados a Google que solamente esperando que la inteligencia artificial lo sepa todo. Pero cuando ya estás conectado a Google, imaginaros la base de datos que tiene Google. Además, una vez había preparado esto, que lo he preparado este fin de semana, lo iréis viendo durante la semana, resulta que hoy la noticia de Google, ¿sabéis cuál es, David? Google lanza su propia inteligencia artificial para hacerle la competencia a ChatGPT, que ya tiene 1 millón de usuarios. Durante el mes de enero han tenido 1 millón de usuarios. O sea, usuarios no se refieren a un tío que entra y pone cuatro... No, no. Usuarios significa gente que recurrentemente está utilizando la aplicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 mil veces al día. Hay páginas web que ya se están haciendo solamente con ChatGPT. Entonces nosotros, o sea, no nos vamos a volver locos tampoco, pero vamos a intentar investigar un poquito a ver qué ventajas le podemos sacar a todo esto, ¿vale? Más cositas. Bueno, evidentemente voy a hacer revis también hoy, si nos da tiempo. Seguramente nos va a dar tiempo para hacer de todo. Vamos a ver quién ha subido manos. Bueno, tengo manos. Quedó pendiente la revi de Ronald y de Ismael, perdón. Ismael, a Ronald sí que lo he visto. Ismael está por ahí.
Señor Rubio, creo que Ismael no está. Bueno, Ronald sí que está, ¿verdad? Que me ha parecido verlo por ahí. Ronald Golding, que no me sé todos los apellidos todavía. No. Bueno, Ronald me dijo que vendría hoy. No sé a qué hora vendrá, pero le voy a preguntar si está. Si no, pues seguiremos con lo que hay en el plan. Vas a estar hoy. Muy bien. Vamos a compartir pantalla ya en el Jitsi para que podamos ver todo. Y bueno, vamos a ver el tema de los ejercicios. A ver si alguien ha subido algo. Bueno, parece. ¿Alguien ha hecho el ejercicio Utopía, chicos? ¿Alguien ha hecho el ejercicio Utopía, chicos? Pregunto, ¿eh? Yo todavía no lo he hecho, ¿eh? Yo todavía no lo he hecho. Bueno, os voy a recordar que era el ejercicio Utopía. 3.000 manos con 3 condiciones. La condición 1, condición imposible. No usar el botón de call and river jamás. Solamente la excepción. Cuando tenemos la nudge, hacemos check el rival push y apagamos. Condición más imposible. Seleccionar 3 manos en la BB para tribetear a la SB. Con auténtica porquería del basurero del río Ganges, ejemplo, pa, pa, pim, pa. Si ganas 2 de 3 manos, puedes hacerlo otras 3 veces. Y luego, condición utópica, debéis encontrar 3 manos en cada sesión de 35-45 minutos para ir all-in en river por valor, aunque, y no cuenta los tribet pots, aunque el bote sea pequeño. O sea, algún spot donde creáis que el pescado en un bote de 30 bebés o 40 os va a pagar un push de 70-80 bebés. Creo que algunos sí que hicieron el ejercicio porque he visto... Ahora me acuerdo que en el canal de estudio he visto gente que me contó cosas. ¿Quién ha hecho el ejercicio, aunque no sea completo? Venga, chicos, ¿quién ha hecho el ejercicio? ¿Quién ha hecho el ejercicio? Venga, pescaos, ¿quién ha hecho? Que seguro que... Yo creo que Santiago Genes lo había hecho. No sé si Santiago está. Nadie ha hecho el ejercicio. No me lo puedo creer. Aquí van a rodar cabezas, ¿eh? Nadie ha hecho la prueba del ejercicio. No te puedo creer, David, no, yo no les puedo creer a estos chicos, ¿eh? Vamos a empezar a poner suspensos. Ya, desenfunda la escoba. Vale, chicos, yo sé que sí que hay gente que lo ha hecho, ¿vale? Lo que pasa es que o no están o son vergonzosos y no lo quieren comentar. Entonces, acordaros, chicos, que los ejercicios son para sacaros de la zona de confort y que podamos ver cosas nuevas, ¿vale? Si no lo habéis hecho, no pasa nada, pero que somos un montón. O sea, ahora mismo sois casi 30 personas conectadas al Jitsi y nadie ha hecho el ejercicio. A ver, ¿desde qué día está? Desde el día 4. Bueno, ha sido fin de semana, Santi, estoy muy ocupado, he tenido trabajo. Lo de que he tenido trabajo, esta es la excusa que menos voy a aceptar a partir de hoy. Porque ha habido uno que me ha dicho, mira, Santi, es que me tuve que ir porque tenía mucho trabajo. Y ahora, pues claro, me llega el recibo de la renovación y qué tal y qué cual. Bueno. Supongo que te diste cuenta ayer, David, que lo escribí en el Discord y al final lo acabé mandando a la mierda. Era el amigo... A ver si adivináis de qué país era. A ver si adivináis. No lo vamos a decir porque no quiero malos entendidos. Pero siempre ocurre con lo del mismo país. David, eres el único colombiano, tú y Joao, creo, y Jonathan, creo, que se están tomando esto el póker en serio. Porque colombiano que viene, colombiano que o se busca excusa para no trabajar, o se busca excusa para no estudiar, o se busca excusa para solo jugar... Entonces, yo siempre acabo... Adai, estuve en el laboratorio de pruebas con mi mujer este fin de semana. ¡Qué cabrón eres, Adai! ¿Qué estuvieses haciendo? ¿Qué pasa? ¿Que queréis tener un bebé, Adai, o qué? ¿Qué queréis, tener un bebé o qué, Adai? ¡No! Dice que no. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo de los colombianos lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque es un tema que ya llevo repitiendo mucho tiempo y la verdad que... Llegará un día que no vamos a aceptar colombianos en la escuela porque es una pérdida de tiempo. O sea, yo soy colombiano. ¿Quién eres, Andrés? Bueno, Andrés, acabas de llegar. Pero que sepas, Andrés, esto no es una crítica a los colombianos. El 90% de los que fracasan en la escuela y dejan de venir son colombianos siempre. Y ya hemos tenido dos casos. Solamente en 5 semanas del eclipse ya hay 2 jugadores de Colombia que están fuera del programa. Entonces, no critico a los colombianos, pero que es una casualidad. Apenas empecé este fin de semana el eclipse y hasta no tener la estrategia muy bien. Andrés, no es un ataque a los colombianos, ¿eh? Pero lo digo muy a menudo. No sé qué pasa, que los colombianos que vienen duran 3 días y al cuarto día ya no quieren seguir o no quieren estudiar o se buscan excusas o solo piensan en jugar. Y me gusta ponerlo de ejemplo para que el resto de colombianos me quitéis la razón, ¿vale, Andrés? Para que me quitéis la razón. Sí, no hay problema. Andrés, ¿de dónde eres? Andrés, ya hablamos tú y yo, todavía no has tenido bienvenida. ¿O la hiciste con Charlie? Sí, la hicimos con Charlie en la actividad de ayer.
Bueno, Andrés, no me lo tengas en cuenta lo que he dicho, ¿eh? Vamos a empezar con buen pie y a ser buenos amigos, ¿eh, Andrés? Dice, no, tranquilo, tranquilo. Andrés, ¿de qué parte de Colombia eres? De Barrancabermeja, Santander. ¡Hombre, Barranca! ¿Sabes que yo he vivido un año entero en Bucaramanga? Ah, sí. Y he estado en Barrancabermeja de... Bueno, fui a visitar a una amiga 3 días que me estuvo detrás durante meses para que fuera a verla, y cuando fui a verla no me hizo ni puto caso. Bueno, tuvo un problema con la familia, no sé qué, me dejó abandonado 3 días en Barrancabermeja. Pero la pasé muy bien, calorcito, zona petrolera. Caluroso. Me gustó mucho Barrancabermeja. Es uno de esos sitios a los que podría acabar llegando a vivir cuando me hiciera mayor. Porque madre mía, ¿cómo están las Barrancabermeja? ¿Cómo se llaman las mujeres de Barrancabermeja? ¿Barramejera? Barranqueña, barranqueña. Barranqueñas, barranqueñas. Mi madre querida, ¿cómo están las Barrancabermejeras? Sí, ¿Qué excelente. No, yo Se creo que es pasa. las más guapas que he visto en todo Colombia en Barrancabermeja. Excelente. Yo básicamente iba de puto culo. Bueno, nada, Andrés, bienvenido. Yo sabía que me faltaba alguno, aparte de Iker, así que nada, continuamos. A ver si dicen algo por ahí. Juego semanal. Yo soy colombiano. Inicié con 0 pesos. Juego semanal 30 horas. Perfecto, Zaporeche. Exactamente me da la razón. Yo soy colombiano y inicié con 0 pesos. Y juego semanal 30 horas. Pues justamente lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, empecé con 0 y juego 30 horas. Ah, estudio 10 horas semanales. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, Zaporeche. Si estudias 10 horas a la semana, entonces vas por el camino correcto. Tú que sepas que eres la excepción, ¿eh? La excepción. Y David lo sabe. Yo no tengo nada en contra de los colombianos, pero de cada 3 que llegan, 2 son una pérdida de tiempo. Y del otro, y el tercero, ahí está, ahí está, ahí está. No, sí, pues a mí me lo decías mucho cuando llegué que te tenía sorprendido porque de Claro. resto ninguno se motivaba a trabajar y pues No es un mira tema de ahora motivar, no es un acabando tema de de motivar. Mira, yo soy el que más sabe que todas las discusiones por dinero en la escuela solo todas las discusiones por dinero de membresías siempre es con colombianos, siempre. O sea, estoy harto de tener que pelearme con colombianos por temas de pagar y dejar de pagar. Segundo, el 90% de los que desaparecen un día son colombianos. Hay algunos de otros países también, pero el 90% siempre son colombianos. Luego, las mayores excusas, los colombianos. Entonces, en el programa Eclipse ya dije que no iba a permitir ninguna. Ayer Jofiel me contó una historia, mano. Llevaba 2 semanas sin venir o 3, tenía que pagarla. Se le había pasado ya la renovación, ya hace un montón de días, desde el día 28. Yo le llevaba escribiendo desde el día 28 diciendo: tu factura está emitida, no has pagado, muchacho. Esto no es el gimnasio. Si tú no vienes, la factura se paga igual. Porque si no, le quita la plaza a otro jugador que tengo en lista de espera. Bueno, me empezó a decir, bueno. Ya lo podéis imaginar, las típicas excusas de niño de 15 años: he tenido mucho trabajo, no he podido venir. Claro, yo entré a la escuela y al cabo de 15 días yo pensaba que esto, yo pensaba que podía jugar en GG Poker desde Colombia. Tú me dijiste que había gente de la escuela jugando en GG Poker en Colombia y ya pensé qué tal. Y yo repitiéndole 43 veces que antes de jugar en GG Poker tienes que estudiar. Si no vienes a las clases, si no haces nada, si no haces ningún ejercicio, no vienes a las actividades y tal, a mí me la pelas. Yo lo digo, si la gente no viene a las actividades, no estudia y no hace los ejercicios, la primera persona que yo vea que quiere entrar al Eclipse con ganas y con ganas de estudiar, ese es el jugador, se va fuera y entra otro. Ya dije que era la última oportunidad. No vamos a pasar ni esta, ni esta. Entonces ya lo hablamos con Charlie y con David, ni esto vamos a permitir. Al primero que venga con excusas, a la puta calle. Así de claro lo digo. Esta ha sido la excepción, ¿vale? Que sepáis, todos los que estáis en la escuela, que estamos flipando, flipando en colores del esfuerzo que estáis haciendo todos. Por eso, cuando yo un día, yo ayer, y con eso ya termino, ayer lo pasé mal. Porque es que no podía, estaba groggy, me tumbé en la cama la mitad del día, estaba mal, no había dormido, pero tenía que estar controlando todo, mirando las membresías, escribiéndole a la gente, hablando con uno, con otro, arreglando un tema que quedó pendiente de GG Poker con un par de jugadores. Yo no duermo tranquilo si no puedo trabajar. Sé que Charlie ayer organizó una actividad de puta madre que mucha gente me ha dicho que chapó. Entonces, yo sé que os estáis esforzando mucho, nosotros también. Yo no tengo vida propia, que lo sepáis, ni me importa.
os lo digo de verdad, no me importa no tener vida propia, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar, que no quiero aburriros, que ya llevamos media hora. Antes de tener mi banca, estudiaba 30 horas semanales. Muy bien, Saporote. Esa es la idea. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Señor, qué pena que Rosting no pueda hablar. Qué pena que Rosting no pueda hablar. Rosting no tiene micro, me has dicho que no puedes hablar. Muy bien. Os voy a explicar cómo va a ser el laboratorio de pruebas de la masterclass de robar botes, ¿vale? Esto no va a ser una lista de Santi dice que hay que hacer esto, Santi dice que hay que hacer lo otro. Aquí hacemos... No. ¿Acordaros? Vale, Rosting. Vale, vale, ya me imaginaba, no te preocupes. Esto va de lo siguiente. Vale, Rostic, perfecto, si terminas en media hora todavía estaremos. Esto va de lo siguiente. Rostic pidió una masterclass o una actividad para aprender a seleccionar dónde robar botes y cómo subir la línea roja. Entonces, en lugar de yo marcar todo el territorio, esto se hace así, aquí se roba, aquí se sube la línea, lo que he hecho ha sido una lista para preparar un laboratorio de pruebas, ¿vale? Hemos hecho una lista de dónde están los robos habituales y lo hemos complementado con una serie de manos en las que yo he buscado manos especiales donde ganamos al non-showdown. Y ahí vamos entre todos a seleccionar y a decidir cuáles son mejores, cuáles no. Iremos viendo manos poco a poco, ¿vale? Que sepáis que la lista no la he hecho muy larga, ¿vale? He hecho una listita como de 10 o 12 situaciones. Y haremos como hacemos siempre, iremos añadiendo situaciones. Vais a tener que trabajar vosotros también, vais a tener que ayudarme. Lista de robos habituales. Si alguno tiene alguna pregunta, me interrumpe. ¿Cuál es el robo más habitual? Cuando estamos en un bote donde el flop ha sido check, check, da igual la posición que estemos, da igual si somos el agresor, da igual si no, da igual si estamos en las ciegas, da igual si somos el que ha hecho call al agresor y se ha metido otro por detrás. El robo de bote más habitual es cuando todo el mundo chequea al flop, apostar el tour. Apostar el tour contra otro jugador, contra dos, contra tres o contra 20.000. El robo más habitual es atacar el tour, ¿vale? Iremos viendo ejemplos, pero de momento solo estamos haciendo la lista. Digamos que estamos instalando un programa en vuestro póker, en vuestro sistema educativo mental. Estamos instalando un programa que primero necesita el sistema operativo, primero necesita saber cómo funciona y luego iremos instalándole aplicaciones más completas que nos diga en qué situaciones en el tour podemos robar más a menudo, dónde se roba con equity y sin equity, es mejor jugar sin posición o con posición. Básicamente, el primer robo habitual en una lista de robos habituales sería... todo es en cash y torneos, da igual, porque estamos hablando de póker en general. ¿Nos puedes enseñar tu línea roja, Santi, para ubicarnos? Pues mira, ahora mismo no te puedo enseñar ninguna línea roja, pero si entras en la escuela subimos cada semana mis gráficas. Llevo 3 meses subiendo gráficas a diario. Esto funciona para cash y para torneos. ¿Por qué? Porque póker en general. ¿Cuál es la diferencia entre robar un bote en el turn, en cash o en torneos? Hay una gran diferencia. Y es que en cash, los stacks suelen ser de media 80, 90, 100, 120, 140. En torneos no. En torneos la mayoría de veces, la media de veces que estaremos robando un bote, los jugadores tendrán una media entre 25 y 40 bebés. Si al principio del torneo te quieres robar un bote, está bien. Pero la mayoría de botes que vayamos a robar en torneos serán una tercera o una cuarta parte de los botes. O sea, los stacks de los rivales serán entre 3 y 4 veces más pequeños que en una mesa de cash, ¿vale? Otra sí, ¿todo el mundo entiende este primer robo habitual? ¿Hay alguno que no lo haya entendido? Yo, si lo tengo que volver a explicarlo, encantado, ¿eh? Quiero que quede súper claro. Tras el flop, check, 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 o check, check, atacamos el turn. Bien. Segunda. Tenemos un megadraw uno contra uno. Y el turn ha sido check, check. Y se nos abre un megadraw en el turn. Ahí se puede robar el bote haciendo overbet. Esta es una que yo utilizo súper habitualmente. O cuando estamos uno contra uno o incluso uno contra dos, yo tengo en el flop un megadraw, veteo el flop, me pagan los dos y en el turn hago overbet. Ese sería un robo habitual. ¿En qué situación? ¿En qué mesa? ¿En qué nivel? ¿En qué posición? Da igual. ¿Qué tipo de megadraw? Da igual. Estamos haciendo una lista de robos habituales. Santi, ¿cuál es el bluff más habitual que haces para robar? El overbet con megadraw.
Es una lista y esto lo iremos viendo todos los días, ¿vale? ¿Alguno no lo entiende lo del overbet en el turco Megadrop? Pongo un ejemplo. Abro la ciga pequeña, me paga la ciga grande y tengo JQ de corazones. Y en el flop sale 9-10 con un corazón, 9-10-3. Beteo medio bote, me paga. Y luego en el tour cae el 3 de corazones. Yo hago overbet. Hago overbet, ¿por qué? Porque puedo tirar a la segunda pareja, puedo tirar a otro proyecto que no se ha completado, puedo tirar a as alto, rey alto, puedo tirar a todos los floats y tengo un montón de full equity y un montón de equity. En un board, tengo JQ en un board 10, 9, 3, 4 con dos corazones, ¿vale? Me van a pagar muchas veces, pero tengo un montón de equity. Entonces, la suma del full equity más la equity que nos puede caer en el turn, más contando dentro del full equity todas las situaciones que sabemos que la CIA grande va a foldear, es una situación súper rentable para robar, ¿vale? Continuamos. Flop favorable a tu posición y rango percibido tras check, check o tres barriles directamente. Es decir, estamos en una situación donde cae un board, donde ese board es favorable a nuestra posición y a nuestro rango percibido. Da igual si estamos en UTG, en middle, en cutoff, en button, en SB o en BB. El flop que cae es hiperfavorable a nuestro rango percibido habitual. Y luego, por ejemplo, sin posición, nosotros chequeamos y el rival chequea en un flop 6, 7, 8, ahí podemos robar el bote muchas veces. O sea, es que es obligatorio intentar robar ese bote. Es más, a veces es mejor incluso meter tres barriles de cara, meter el flop, turn y river de cara. Y luego hay otra opción, que es el superboard que hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el superboard? Estamos en UTG o en middle y cae un board que es súper favorable al agresor. Metemos tres barriles y los rivales foldean el 90% de las veces. ¿Por qué? Porque lo vais a ver hoy. Vais a ver una suma de dos o tres de estas que vamos a comentar, porque he traído varias manos de la carrera de steamers del otro día. Entonces, ¿qué spot es este? Los superboards. Superboards favorables al agresor, superboards favorables al defensor, y tenemos una cantidad de full equity a la hora de betear esos boards, brutal. El rival no puede tener mano fuerte si nosotros las tenemos todas, medio bote, tres cuartos, overbet. O medio bote, overbet, tres cuartos. Y los rivales foldean, o sea, ganamos 9 de cada 10 veces si sabemos jugar la mano correctamente. 8 de 10 veces, da igual. Y casi todas son robo. Muy bien. Luego, forbet pot. Esta no la habéis visto muy a menudo, yo sí. Forbet pot contra un jugador loose. Veteamos 25%, 25%. Yolín de farol. Es la mano de Inner Psycho. Inner Psycho, aparte de la mano que hace check raise con As X suited, aparte de la mano que hace check, tiene un montón de manos donde hace forbet y luego vetea un 25-25 Yolín o 33 Yolín. ¿Por qué? Porque sabe que los rivales, hay un montón de rivales que son super loose y le pagan la forbet muy habitual. Y él dice, yo voy a jugar toda la mano por valor y toda la mano de bluff contra ese jugador. Y juega todas las manos igual, valor y bluff. Y le sale bien a largo plazo, ¿vale? Iremos viendo algún ejemplo de estos días, ¿vale? Porque esto no se va a quedar solo aquí. Muy bien, otro tribet pot. Luego en tribet pot, espera que se ha ido aquí una letrota. Tribet pot, donde veteamos 25%, 25% o 33%, 33% y luego all-in, cuando podemos representar o una bomba o un bluff. Y luego tenemos el típico 33-66 all-in de bluff, cuando tenemos nosotros siempre el mayor número de manos por valor. Y el rival tiene muy pocas manos por valor o muy pocos bluff catches. Vais a ver hoy una situación con en un board 5, as, 3, rey, 7, donde yo con aire veteo flop, turn y all-in en river y el rival foldea, ¿vale? Estos son solo la estructura, la lista de los bluffs más habituales que vamos a ver en mesas de cash y mesas de torneos, ¿vale? Luego, aquí tenemos otra que es overbet en el flop más overbet en el turn con combo draws, siempre con full equity o haciendo check raise out of position. Es decir, esa situación que jugamos contra un pescado, tenemos un mega draw y por el stack que tiene tenemos que jugar a dos calles y las dos calles no nos da muy bien haciendo pot, pues hacemos overbet y all-in. Overbet o overbet y overbet, ¿vale? Con un mega combo draw contra un pescado. Cuando tenemos un mega combo draw de esos que no vale toda la baraja, ahí podemos hacer overbet y overbet y a veces pagará, a veces no, y a largo plazo ganamos dinero, ¿vale? Pero se tiene que considerar que es un robo habitual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un combo draw siempre es un bluff cuando veteamos. ¿Y en qué situación, Santi, será con full equity haciendo check raise o OP? Bueno, cuando tenemos un super combo draw, hacemos check overbet y luego overbet otra vez. Y si el rival quiere pagar, que pague. Muy bien.
Otro robo habitual, la de Layet Forbet con aire contra un rival que tiene la trivet muy polarizada. Cuando tenemos un rival, lo habéis visto cuando juego en directo y cuando juego con los chicos, que yo hay un montón de veces que digo, oye, aquel tipo tribetea mucho, no necesito meter la cuarta, me gusta más hacer call y cuando el BT raisearle, cuando mi equity sea cero o mi equity esté muy cercana a ser cero. Porque cuando tenemos una mano de showdown o un proyecto débil, se puede hacer call una. Cuando tenemos un proyecto de color fuerte contra un tipo que tiene una tribet polarizada, se puede raisear. Cuando tenemos absolutamente nada, podemos hacer la de Layet Forbet. ¿Qué es una de Layet para el que no lo sepa? Yo estoy en el botón, abro el bote, la CIA grande tribetea, tiene un 17 de tribet, le hago call con, da igual, con todo el rango, y cuando él betea al flop, si yo no he ligado nada, le subo. Eso es una de Layet, y aunque haya ligado, si le subo, es una de Layet. ¿Qué significa de Layet Forbet? De Layet Forbet significa que hacemos la Forbet después de que caiga el flop. En lugar de hacer la forbet pre-flop y comernos un push, es mejor hacer la de Layet post-flop para poder robarse el bote cuando tenemos una mano X contra un rival que tiene un rango muy amplio. ¿Por qué? Porque cuando un rival tiene un rango muy amplio y continúa mucho en tribet pots, será más fácil raisearle y tirarlo de bluff, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos otra que no veis muy habitualmente, que es hacer check raise de bluff en el river. Cuando veteamos el tour de bluff con algún combo draw y cae una blanca y decidimos hacer check y el rival vetea, se puede jugar a bet en el tour y check raise en el river, que no lo hacéis demasiado. Es una mano que se juega igual por valor y de bluff. No podéis jugar nunca a vetear el flop con una mano de valor y cuando no se completa nada jugar a check raise en el tour solo por valor. Tenéis que decidir algunas... Fran de 3, gracias por el Prime. Un besito guapo. Gracias por el apoyo. Hoy no vamos a jugar en directo, ¿eh? Hoy toca estudiar como todos los lunes, aunque hoy es martes. Esto ha sido como drafteados. Hemos pasado el lunes de NBA al martes. En Poker Éxito hemos pasado el lunes de estudio al martes, porque ayer ocurrieron cosas en la NBA. Kyle Irving fichó por Dallas. Entonces, pues los de drafteados, que los veo todas las mañanas, pasaron el lunes de NBA, a hoy y nosotros hemos hecho lo mismo, ¿vale? Este en que no podemos hacer solo bet en el turn y check raise de valor en el river en muchas situaciones que ya conocéis, porque también tenemos que hacerlo de bluff alguna vez. Hay que seleccionar con quién hacerlo. Todo el mundo entiende esta situación, chicos. Hay alguno que no le quede claro y yo se la vuelvo a explicar, que sé que es un poco complicada. Hay alguno que no entienda este spot. Os lo vuelvo a explicar. Este spot es aquella situación en la que todo el mundo chequea el flop, atacamos el turn de valor, de bluff, con un semi, con un draw, con segunda pareja. Nada, intentamos robar el bote y la big blind con posición no paga. O cualquier jugador con posición no paga. Y nos quedamos con él y cae una blanca en el river. Ahí tenemos varias líneas. Volver a betear o jugar a check raise. De bluff y por valor. Vosotros lo hacéis demasiado por valor. Hay que hacer de vez en cuando algún check raise de bluff en esos spots, ¿vale? Como Rostic decía, ¿cómo podemos hacer subir la línea roja? Pues ahí está. Perfecto, Carlos, se ha quedado entendido. Muy bien. Luego, zona de robo, en posición, check, check, y el rival vete al turn sin posición y le raiseamos si hemos ganado equity. Esto no es un Mortensen, porque el Mortensen es por valor. Estamos hablando de un spot en el que el flop ha sido check, check, porque a lo mejor no tenemos nada, o tenemos un board de mierda, y luego cae el turn y nos abre un montón de equity y el rival vetea. Ahí tenemos que raisear muchas veces. ¿Por qué? Porque ante nuestro check, check, ante nuestro check back, los rivales van a intentar robar muchos turns. Si tenemos mucha equity, podemos convertir nuestra mano en un bluff en el turn raiseando. O sea, no convertir en bluff, raisear un bluff con mucha equity, ¿vale? Ese sería un bluff súper habitual. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Pagáis a ver si os cae? Yo no, yo raiseo. Porque en ese spot, los rivales van a bluffear también. Entonces lo que hacemos es un contra bluff. A veces foldeará, a veces si pushea, mala suerte, pero lo normal es que el rival haga fold o haga call. Si hace fold ganamos, si hace call tenemos mucha equity. Muy bien. Y luego a veces el rival tiene un draw peor que el nuestro. Y luego otro muy habitual es el de raisear en la big blind contra la SB cuando tenemos un jugador que hace open y continúa en un board estándar. Da igual qué tipo de spot sea, con proyectos, con backdoors, de absoluto bluff. Tenemos que atacar, 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 atacar y tener cero pasividad, big blind contra SB, ¿vale? ¿Os acordáis de la mano? No os acordaréis seguramente. Hace unos días vimos una mano en la que yo estoy en la big blind con 8-9 de corazones.
La ciega pequeña abre, es un japonés tai, tampoco es super tai, es un regular japonés. Abre y el flop sale rey 6-2 con un corazón. Y él hace la continúe pequeña. Y yo digo, coño, es el flop perfecto para raisear. ¿Por qué? Es un buen rey 6-2. Tengo dos backdoors. Ya estoy por aquí, Rosti, perfecto. Tengo dos backdoors y tengo full equity. En un buen rey 6-2, si le subo aquí, ¿qué me va a pagar el rey? Es un, si él está haciendo una continua estándar automática y yo le raiseo, a lo mejor se tira y todavía tengo equity complementaria. El rival paga y sale la carta que yo pedí, que era el 7 de cora. Hacemos overbet en el turn y el rival muquea. Y nos llevamos un bote raiseando un flop por estructura, ¿vale? Hay que atacar desde la big blind a la SB toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué desde la big blind tenemos que ponerle la vida difícil a la SB? ¿Por qué? Y no es por la batalla de las mentiras. Chicos, ¿por qué hay que ponerle las cosas difíciles a la SB cuando estamos en la BB? ¿Porque su rango es más estrecho? No. Por lo amplio que tiene el rango. Porque tiene el rango muy amplio y porque nosotros tenemos... Posición. Porque el rival tiene un rango muy amplio y nosotros tenemos posición. Así de simple. Santi, pero qué tontería acaba de decir. Eso lo sabe todo el mundo ya, pero nadie lo aplica. Coño, la ciega pequeña tiene un rango muy amplio y nosotros tenemos posición. Coño, vamos a aprovechar un poco eso. Vamos a blufear un poquito más. De ahí el ejercicio que le puse a los chicos. Todo va conectado. En la escuela, que sepáis que todo está conectado. Yo tengo una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y las voy complementando unas con otras. Y además, yo preparo una actividad para la semana que viene y ya estoy pensando en esa actividad. Por eso, cuando planteo un ejercicio en el grupo, siempre es pensando en lo que va a venir, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos, antes de que veamos la parte práctica? ¿Alguna preguntita? Nadie tiene preguntas. Tengo otras dos situaciones. Por favor, Rosti, que se me había olvidado. Dime. Estos días me he dado cuenta que los rivales, cuando no apuestan en una situación que es favorable para ellos, por ejemplo, cuando cae una esquería en Entiendo. Tour, cuando no hacen CBT en un board favorable, les puede robar muy a menudo el bote. Sí, cuando tienen una apuesta por estructura, no la hacen. Qué buena, porque yo también lo he notado mucho. Cuando el rival tiene una apuesta por estructura lógica y no la hace. Perfecto. Venga, dime otra. Otra es, por ejemplo, tú tienes en la lista de que cuando el rival chequea en un flop mojado tipo 6, 7, 8. Ay, mojado. Nosotros le robamos, ¿no? Sí. Podemos robarle. No, podemos no, pues, debemos. Debemos. Debemos, pues, Rosti, debemos. La contraria, nosotros normalmente tenemos que hacer check en esos flops y la gente nos intenta robar. Entonces, en vez de jugar a check call, jugamos a check raise. No, hacemos check y cuando él vete le raiseamos. Eso es. Es la misma, Rosti, que es la misma. Es la misma que ya he puesto. Es exactamente el mismo, pero vamos a añadirlo otra vez. Raisear igual que la posición de arriba en zona de robo, pero usando boards robables por el rival. ¿Lo has quitado más o menos bien, Rostic? Sí. Muy bien. Está perfecto. Muy bien. Vamos a poner aquí el dos puntos y aquí el dos puntos para que veamos que es... Bueno, también podemos hacer otra cosa. Podemos hacer así. Así. Ya sé. Muy bien. ¿Se os ocurre alguno más, chicos? Hostia, Rostic, se me había olvidado de continuar la lista. ¿Se os ocurre alguna situación de robo particular, habitual? Los que estáis en el Twitch y en el Twitch, disparad. Santi. Dime. Ya que dijiste hace poco, con nueves en zona de robo, que me gustó mucho, que era de no tenemos valor, pero apostamos en flop un tercio, tour un tercio, y si nos es favorable un 40% del bote en river. Pero estamos hablando de faroles. Esa mano es un poquito más por showdown, Iñaki, creo, ¿no? Vale. Sí, era nueves, ¿vale? Que cribeteas, te hacen call, no tienes... ¡Ah! Ya me acuerdo. La que utilizamos de Gashamboya. La de tribetear 9-9 y betear chiquito, chiquito.
Eso es, Muy porque me bien. parece que para nuestro nivel que jugamos, esa mano normalmente la damos check fold. Yo es que lo hacía mucho con 8 y 9, que es la más difícil, y me parece que es muy interesante Muy bien, ese correcto, aprendiz. correcto, me gusta. Te hago otra pregunta, aunque a lo mejor pueda ser tonta. Otra situación, digo. Ya sabes que no ¿Qué hay hay? ya sabes que no hay pregunta Sí, tonta sí. ¿Qué aquí. hay de las manos que el rival del River claramente está haciendo un blocker? Y que no puede pagar un Bueno, punto de luz. excelente, Juan, excelente. Cuando leemos claramente que el rival está tirando una blocking bet o una blocking, espera, cuando leemos claramente que el rival está tirando una blocking bet, un value blocking en River o una blocking en Tour. Muy bien, me gusta mucho. ¿Ves cómo no era ninguna tontería, Juan? Aquí todos tenemos que aportar. Excelente esta, me gusta mucho. Cuando el rival hace un value blocking en el River, pero cuidado con esta, Juan, porque tiene dos vertientes. Cuando Sí, sí. avanzamos en el estudio, aprendemos en niveles más altos que a veces apostar un tercio por valor es mejor que betear grande, porque sabes que el rival te puede raisear muy a menudo. Sí, puede hacer esto justamente para que nosotros pushemos de bluff intentándolo tirar. No, no Carlos puede. acaba de definirla perfecta, es un poco peligrosa, pero tenemos que ponerla en la lista. Excelente, Juan, debe estar en esta lista. Muy bien. Cuando leemos que el rival nos está bloqueando o tira una value blocking, a intentar sacarlo del bote. Muy bien. Venga, más chicos, seguro que se os ocurre alguna. Sumaría a la última a sumarle que nosotros bloqueemos las luces del rival. Vale, cuando leemos claramente el rival no lo quiero en el turn y tenemos blockers de nuts. Muy bien, me gusta. Me gusta Chunco Poker. Chucho Poker, me gusta. Pues podemos añadir otra. Cuando bloqueamos todas las manos de valor del rival. Por ejemplo. Muy bien, ¿veis cómo entre todos traiem l'entrellat, como decimos los catalanes? Sacamos la solución. Venga, ¿qué más? Más cositas. Venga, no, no tengáis vergüenza, si os equivocáis no importa, toda ayuda. Muy bien. Vamos a hacer una cosita, archivo, guardar como, examinar, la mano se llama robar botes, muy bien. Vamos a ir al Discord. Veo que nos han mandado manos por ahí. Sí, Santi, después de la masterclass hacemos una review. Yes, sir. Muy bien. Vamos a ir aquí. Vamos a poner everyone. Vamos a subir el documento. Ahora lo voy a poner en la otra pantalla para que no veáis el porno que tengo. No, mentira. YouTube, no. Eclipse. Robo de botes. Robo de botes. Robo de botes. Estará por la R, Santi. ¿Por dónde coño va a estar? Pues en la R de robar. Robo de botes. Aquí tenemos la lista del labo. Ahora le voy a preguntar a David dónde podemos ponerlo, ¿vale? No sé si crear un canal o ponerlo directamente en ejercicios. Aquí tenemos la lista del laboratorio de pruebas en robar botes. Esta es la lista de robos habituales. Y a partir de hoy la iremos añadiendo, le iremos añadiendo manos más robos habituales, ejemplos, dudas, soluciones y algún mono. Mono con el que probar. Vale, chicos, aquí lo tenéis. Luego lo pasaremos al Eclipse. Entonces, para que lo tengáis y a partir de ahora, durante toda la semana, vayamos acordándonos cuando jugamos de que estamos en la semana de robar botes, ¿vale? Y de robar de la cía grande a la cía pequeña con las tribets que comentábamos el otro día. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de ir a la parte práctica? A ver, cuando el rival me donquea a Pasa, uno. sí. Disculpa que te interrumpa, ya estoy por aquí. ¿Quién Soy es? Iker. Muy bien, Iker. Iker, vamos a hacer la parte práctica y luego hacemos la bienvenida, ¿vale?
Muy bien. Más que nada para poder relacionar todo directamente y la gente no se me pierda. Muy bien. Vale, vamos a ver. Empezamos por la primera. Hay algunas manos que no tienen mucho interés, pero las he seleccionado todas para ver si le podemos sacar partido o no. Rostik, tú habías pedido dónde robar botes y cómo subir la línea roja, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a ver si encontramos soluciones para algunos casos particulares, prácticos, a ver cómo podemos hacer subir la línea roja, ¿vale, Rostik? ¿Y cómo podemos robar? Mejor lo bote, muy bien, vamos a ver una mano estándar. 240 bebés contra 177, yo hago call. Y aquí voy a tirar seguramente la de Vicente Delgado, que raisear aquí con la gutshot, el backdoor de color y un overcard. Súper estándar. Y estamos deep contra deep. ¿Por qué la hago aquí, Rostik? Si no es uno de mis mejores check raises de bluff. Digamos que es un intermedio. Un check raise de bluff del nivel medio. ¿Os acordáis? Los que eran obvios, los que eran muy difíciles y los que eran de nivel medio. ¿Por qué? Porque aquí me puede valer el as. Luego me puede valer el 4. Me vale el full equity. Y hay un montón de cartas en el tour que puedo volver a betear todos los diamantes. ¿Vale? ¿Qué te parece, Rostik, seleccionarlo aquí? ¿Por qué crees que lo he hecho? Ha caído un flop que te favorece más a ti. Y además es seco. Y además es una continua estándar del rival y estamos deep los dos. Así que cuando estamos deep, vamos a ponérselo un poquito difícil. Sin volvernos locos, acordaros. Good shot más backdoor más overhemos. Yo creo que es una mano bastante estándar para hacer esto. Esta mano es de la carrera de streamers del otro día. El tipo me paga. Muy bien. ¿Te gusta el tour, Rostik? Sí, te da otra calle para meter. Vale, ¿cuánto crees que voy a betear aquí? Ando deep. ¿Qué dice la estrategia, Rostik, cuando nuestra equity mejora en un check raise de semi-bluff? Puedes meter a 75, pero yo prefiero el. Vamos a ver cuánto he beteado. Vamos a ver cuánto he beteado, porque me parece que no, que no, que me he pasado del 75, 19.44 dividido entre 25.88. Diría que he beteado justo el 75, Rostik. Justo el 75%, tres cuartos. ¿Vale? Estándar. El rival paga. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Mierda, tío. Nos han raiseado, Rostik. ¿Qué hacemos? Solo call. ¿Por qué? Bueno, No, no sé no. qué plantear. Yo no he dicho Okay. que te hayas equivocado. Te pregunto por qué. Confía en ti. Confía en ti mismo, Rosti. Porque tienes todavía equity, Tengo odds para pagar. pues que Tengo odds tienes otros y tengo y implícitas. Tengo que poner 30 a un bote de 100 y tengo todavía un 20, un 20, un 25. Estoy 3 a 1 y me valen un montón de cartas en el river. Si el tipo tiene 6-7, me vale el diamante. Y luego hay otra cosa importante. O sea, tenemos un 25% de odds. Tengo implícitas. Y luego el rival también tiene faroles, ¿eh? Así pero le que. estás cediendo, tendrás que chequear River. Bueno, no, 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 no. Ah, vale, correcto. Me cae el color. ¿Qué harías aquí? Chequear River para que él pushe. ¿Qué harías aquí con este 6 de diamantes? Ya tenemos las nuts. ¿Qué harías aquí? Si vas solín, pues pones tu mano boca abajo, Boca boca arriba, arriba. que digas. Vale, ¿cuánto veteo? Sí, Un chuncho póker, yo tercio. lo sé. El rival tiene faroles, tiene sets, tiene dobles y tiene escaleras. Tiene de todo. La pregunta es, ¿bet all-in, bet pequeño, check? ¿Qué haría Rostik? Bet pequeños que tienes las nuts, simplemente te va a pagar. Si 40, haces 40 check, a lo bebés. mejor. Me gusta 40 bebés. Me gusta 40 bebés. Si metemos 40 bebés, ¿qué va a pasar? Va a pagar. Vale, y si voy all-in, ¿qué va a pasar? Que va a foldear. Tú eres un chico muy listo, Rostik, ¿vale? Por eso he puesto la mano. Yo creo que esta es la mano que estuvimos estudiando la semana pasada. Y es que no podemos ir all-in aquí. No se puede ir all-in aquí. Tenemos que betear un tercio. Incluso te diría que Si menos. veteas un tercio, te paga, tampoco te va a reisear. Si veteamos Pero un si mejor tercio, cheque. va a ser un crying call toda la vida, si tiene mano.
No va a saber foldear, pero si metíamos all-in, le estamos diciendo, he hecho un check raise de semi-bluff, me ha caído y ahora pusheo. Si el tipo tiene 8-8 o 9-8, a lo mejor no paga. Pero si metíamos un tercio, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Yo creo que un tercio nos lo paga. Entonces, bueno, yo fui all-in, cagada. ¿Vale? Cagada. También debemos valorar otra cosa. Yo estoy en directo, 4 o 5 mesas, hablando con un montón de gente. Cuando juego solo, a mí me gusta más betear pequeño aquí, ¿vale, Rostic? Ha sido a por la avaricia. Dime, Juan. Yo creo que es el bet pequeño. Sí, porque, claro, bet pequeño. O sea, no, dándole más razones, quiero decir. O sea, el bet pequeño más o menos te aseguras que más o menos te paguen mucha. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Si yo hay algún loco que decide raisear, van todas. Sí, claro, si me raiseaban todas, claro. Porque es que tengo las luchas. Pues siempre le sacarás esos pequeños, pero si le pones ya más de medio bote, pues ya va a haber en la mitad o más de la mitad que no te paguen. Y entonces, proporcionalmente, para ganancias a largo plazo, me parece que el bet pequeño, 30-40%, es. Juan, no hay debate, tienes razón. 100%. No hay debate. Te sirve también como para simular un posible blocker también. Ya, efectivamente. ¿Cuánto betearías? No, yo tengo anotado 33. Yo aquí apostaría en un bote de 130, yo apostaría 29 bebés. ¿Qué os parece? Que te aseguras, ¿vale? Yo no sé por qué le puse, la verdad. Era un deep contra deep y pensé, como siempre me pagan. Pero luego pensé, joder, es que no te va a pagar en la vida 114 veces aquí. Santi, ¿aquí siempre se donkea en el River? No, puedes chequear. Puedes chequear. Pero si hemos pagado... La mayoría de las veces betear, ¿no? A mí me gusta más betear, Miguel. Me gusta más betear. No siempre. En este spot que se completa el color, sí. Si hubiera caído otro tipo de carta que no queda percibida como tan favorable para mí. O sea, si yo, por ejemplo, ya tuviera la mano hecha y cae una blanca, vuelvo a chequear cuando me raisean. Pero cuando yo he sido el que he pagado por odds, creo que hay que intentar sacar un poquito de valor en el river. Yo creo que el cheque en el river va a hacer que él chequee el 90% o 95% de las veces. Si tiene un bluff, no sé si va a bluffear este river. A lo mejor sí. Podría haber bluffeado. Entonces, el cheque tampoco me desagrada, Miguel. Pero es un rival muy pasivo, ¿vale, Miguel? Acordaros que lo dije en el directo. ¿Y si te cae el 4 de picas, por ejemplo, en el river? El 4 de picas, un tercio también. No, el 4 de picas hago check. El 4 de picas hago check. Sí. El 4 de picas me gusta más el checolín. Vale. Okay. El 4 de picas me gusta más el checolín. Muy bien. Si sale el 4 negro, se juega igual que el color. No. No. Santi, no es tribet polarizado preflop. Nazario, excelente reflexión. Cuando estamos deep contra deep, yo tribeteo polarizado esta mano contra el button, más a menudo que contra el cutoff. Es un rival un poco tight. Yo tenía, fíjate al principio de la mano, yo tenía al principio 160 y 175 bebés y él tiene 240. Entonces, con esta mano contra el botón le tribeteo, contra cutoff no. Contra cutoff no lo hago, Alejandro. Y por eso hice solo call. Abrimos 3s, nos paga todo el mundo, cae el 3 y hago check. ¿Por qué hago check, Rostic? ¿Por qué hago check si no se puede hacer en low play? ¿Por qué hago check? No, porque es un board coordinado. ¿Sí? Tienes la peor set. No, no va por ahí. ¿Quién sabe por qué hago check? Voy a jugar check raise. ¿Quién ha sido? Yo, Iker. Iker, ¿por qué hago check raise? Efectivamente, hago check raise, ¿pero por qué? Ahí ya no lo sé. Yo os explico. Es el flop perfecto para que el botón intente robar si yo chequeo. O sea, el botón me va a intentar robar el bote aquí toda la vida. Lo hemos visto en la masterclass de la lista de robo de botes. ¿Por qué me va a intentar robar? Oye, pues es un flop que yo voy a chequear y voy a hacer check fold con casi todo. Sí, la Torrasan. Si es un jugador pasivo, sí, pero tengo odds. La Torrasan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si es un jugador pasivo, no muy agresivo, voy por detrás. Pero claro, debemos valorar si a largo plazo tengo odds. Y necesito un 25%. Y me valen como mínimo todos los diamantes. Como mínimo. No sabemos si no vale el as, que creo que no.
y no, a lo mejor no vale el 4, puede ser que tengamos 13 outs, más todas las implícitas. O sea, mínimo tengo un 20% más implícitas y solo necesito el 25, entonces está un poco en el límite, pero yo creo que está bien el call. Bueno, hacemos check raise. Rostic, ¿a cuánto lo hacemos? Rostic, ¿a cuánto hacemos el check raise? En el bote hay 15 bebés. Vamos, Rostic. Bueno, si no contesta Rostic, le preguntamos a Iker. Iker, tú... Perdona, estaba hablando con... Estabas hablando solo. ¿A cuánto lo hacemos? 25, 30 bebés. Grande. ¿Por qué lo hago solo al bote y un poquito más? 110%, ¿por qué? ¿Por qué, Rostic? Si quieres arrastrar más. Quiero arrastrar y luego hay un problema. Luego hay un problema. Yo estoy jugando a check raise por protección. Mi rango queda percibido como, vale, tengo sets. Pero ¿cuántos semi-bluffes tengo aquí yo, Rostic? Tengo todos los ases X de color aquí. Si cae el rey de picas en el tour, puedo volver a jugar un bet súper grande ya en el tour. Y luego el problema está en que hay un montón de cartas en el tour que me joden la vida. El 2, el 5, el 7, el Cora, un as. Si el tipo tiene 10, 10 o 9, 9. Es un board de mierda. Yo decido jugar a check raise sin comitearme, ¿vale? Y luego otra cosa, un tío tiene 170 bebés, el otro tiene 135, yo tengo 300. O sea, vamos a jugar con cabeza, un check raise un poco por encima del pot, sin volvernos locos. Fijaros que el pot tiene 15 y yo meto 17 y media. Tampoco es ninguna locura. Te paga los dos, ya tienes un gran bot. Bueno, ya me ha pagado uno solo. ¿Te gusta el turn? Sí, bastante bueno. Es la mejor carta del mundo, ¿no? Aquí hacemos check ahora, ¿no, Rostic? Ya tenemos nuts. El rival ya nunca tiene 4-4, solo nos está ganando 6-6. Y a lo mejor 6-6 va all-in en el flop, ¿no, Rostic? Cuando, o vuelve a subir el flop. Puede ser. Un jugador regular aquí con 6-6 ante un check raise, yo creo que volvería a subir. Porque solo pierde contra 5-2 y 5-7. Y yo no voy a tener 5-7 muy a menudo aquí. 5-7 puede jugar a check raise, vale. Pero yo con 6-6, yo creo que 6-6 no tiene nunca. Y 4-4 queda un combo. Así que, Rostic, ¿cuál es el rango percibido del rival? Proyectos de color. Y blue, de escalera y blue catches. Sí. ¿Cuánto metíamos en el turn? Un tercio de su stack. Un cuarto de su stack. Medio bote. Más o menos. Yo calculo que si él paga, más o menos vamos a tener un SPR de 1. Más o menos. Si el tipo paga, habrá 99 pavos, 96, 95 bebés en el centro y a él le van a quedar 90. Así que le meto 24. Le van a quedar 91, le meto 24, que tampoco lo quiero hacer muy grande aquí. Acordaros. Esto lo hemos aprendido viendo los vídeos de Komodo Dragon. Para eso sirve el chasing de pros en la escuela. Yo, aquí no hay que betear grande. Se puede incluso betear solo 19. Pero yo beteo 24 porque sé que me va a pagar un montón de manos aquí. Quiero representar una mano no muy fuerte. Beteo solo 24 para que me siga haciendo call. ¿Me paga? ¿Te gusta el river? Sí, perfecto. Si completó algo... ¿Qué hacemos en el river? Contra 9-9. ¿Qué hacemos en el river? ¿Un tercio o 92 bebés? Aquí yo creo que no hay discusión posible. Esto es push y el rival foldea. Yo creo que esta mano... creo que no hay ninguna estrategia mejor que pushear. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los faroles. Yo aquí tengo todos los faroles. Todos. Absolutamente todos. Y el rival tiene un montón de blue catches aquí. Un montonazo. Si tiene 9-8 de cola, a lo mejor me paga. Tengo un montón de faroles. ¿Vale? Vamos con el siguiente, por ejemplo, venga Iñaki, que hoy tienes ganas de participar, que hace días que no hablamos. Iñaki, te toca venga, la... Venga, aquí estoy. Te toca la siguiente, Iñaki. Cuidado que está... Cuidado, apártate un poco del ordenador, ¿vale? Apártate un poco. Ok, perdón. No, lo digo en broma. Un tío abre, yo decido tribetear con tal botón polarizado, lo conozco bastante, me paga y cae este flop. ¿Qué hacemos aquí, Iñaki? Hombre,
no es el mejor flop del mundo. No, pero la verdad. Pero aunque no sea el mejor flop del mundo, la pregunta es, ¿qué hacemos aquí, Iñaki? A mí me gusta más el check call. ¿Cómo? Check call es de pescado total, Iñaki. No puedes hacer check call nunca porque no tienes nada. No puedes hacer check call. ¿Check call a buscar qué? Runner, runner. Iñaki, no tienes nada. No, no, nada, nada. Iñaki, un tercio. Ya, por eso te digo. Un tercio, Iñaki. Un tercio. Okay. Un tercio solamente, ¿vale? Okay. Pero un segundo, que me están escribiendo por aquí. Un segundito. ¿Y el, no. ¿Y el 25 estaría bien? Ahora te digo. Como el chino. ¿Cuál es, por estructura, que hacemos aquí siempre, Rosti? Bueno, un tercio, un bote. Tío. Un tercio. Aquí es un rey XX, tenemos backdoor de color y de escalera, ¿no? Un tercio. Yo no veteo. Decía como lo hacía el Camboya este. Yo no veteo. No, no me gusta el 25 aquí sin posición, Rostic. No me gusta un tercio. Me gusta más un tercio. Uh-huh. Chicos, se ha equivocado. Se ha equivocado Iñaki. Ha dicho checol por error. No pasa nada. Todos cometemos errores por un lado o por otro. Checol, ¿entiendes que no puedes hacer checol, Iñaki? Claro, a ver, estás en un stake en el que yo no. No, 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 no. Iñaki, en mi stake, esta mano se juega igual en All Limit 2. No puedes jugar a check call en All Limit 2. Para mí esto es fold. O sea, yo cojo chequeo, me pusea, me tiro. Vale, eso pero es lo que yo hago en mi stake. No puedes. Pero como no sé. ¿Cuál es tu stake? No sé, ¿cuál es tu stake, Iñaki? En L5, estoy en 5. ¿En L5? ¿Aquí tienes que betear? ¿Qué busques, Juan? Vale, pues yo no. ¿Qué busques? Aquí tienes que betear un tercio. Vale. No, le estaba contestando a un chico en Twitch. ¿Qué buscas, Joan? Es que yo no sirveteo 9-10, entonces claro. Claro. Esta mano es complicada de jugar. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bien, bueno, te voy a poner un ejemplo más fácil. Tienes as J de trébol, ¿qué haces? Ahí sí. Ahí ya, sí, un tercio sí. Claro, es la misma mano. Es la misma mano. Vale, ok. Muy claro, bien. Yo no lo veo, vale. Okay. Muy bien. Iñaki, el rival me paga. Ya estamos muertos, ¿no? Hombre. Te digo sinceramente, yo lo veo complicado, pero bueno. Muy bien, ¿qué hacemos aquí ahora, Iñaki? Tómate tu tiempo, da igual el stake. No, a ver, ya ha empezado un bluff. Pues claro, hay que tirar un bluff. Muy bien, ¿por qué meto el segundo barrel aquí? Pues porque quieres representar valor y como ya has empezado, pues hay que continuar. ¿Vale? Quiero representar valor, ¿vale? Efectivamente, ¿qué mano represento? Pues aquí, pues, a rey. Un mega combo con... No, tengo Acer, si represento valor, no puedo tener un mega combo. Si representa valor, tengo Acer, Reyes y Arrey, ¿no? Claro, no tiene el combo, no, claro. Sí, y As-Dama. Y As-Dama, que quiere tirar, que juega contra Rey-Dama, Rey-J, Rey-10 y 5-6. Yo aquí meto el segundo barrel porque ¿cuántas manos fuertes tengo yo y cuántas manos fuertes tiene él? Hombre, tú eres el agresor, tú tienes más manos fuertes que él. ¿Cuántas tiene el fuertes? Yo digo que solo tiene tres combos. ¿Cuáles son? Solo tiene tres combos en las que me pueda pagar fácil aquí. ¿Cuáles son? Iñaki. AJ, no, Dama, no, no, no. 7-7, 7-7 y 7-7. 4-4 en el botón no paga tan habitualmente, Mexican. En este stake. La gente no paga tan habitualmente. No veo habitualmente 4-4 si no estamos muy deep. Pero en este caso puede tener 4-4. Y puede tener As-4, ¿vale? Puede tener As-4 y... Puede tener As-4, 4-4 y 7-7. No tenemos corazones, no tenemos un As. Yo básicamente represento a As, Reyes y a Rey. ¿Vale, Iñaki? Okay. Operación jaula. ¿Vale, Iñaki? Ok. Hemos veteado... Hemos hecho pre-flop polarizado. Hemos veteado el flop. Hemos seguido el bluff en el turn. ¿Y ahora qué hacemos en esta mierda de river? mierda vida, ¿no? Jeff, aquí yo que estoy. ¡Rostic! ¿A dónde tiramos el misil? Todos. ¿Todos? Todos. Todos. De huevos, hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. Que os digo una cosa, no me lo veis muy habitual, pero yo hay algunas situaciones que ya estoy empezando a hacerlo más a menudo. Sobre todo cuando yo tengo todas las manos fuertes y el rival no tiene casi ninguna. ¿Qué va a pasar en el River Rostic, lamentablemente? ¿Qué va a pasar? Va a foldear. Sí. No, foldear no, insta-fold. No, insta-foldear. Insta-foldear.
Instafolder. Si tiene a rey, te hubiese forbeteado. Si tuviese reyes o ases, también. Lo tenéis en el vídeo de la carrera de streamers del jueves, del viernes, que creo que no está subido todavía. Yo aquí ya, el tipo hace instafold, insta. Insta. Es más, cuando cae el 5, digo, esta es, pum, pam, fuego. Hostia. Se tira. Yo no las hago tan a menudo, Iñaki, pero en este spot, yo te pregunto, ¿qué manos me va a pagar aquí? ¿Con qué manos pagarías tú en el botón? Piénsalo bien, Iñaki, con 7-7... Y sería... Sí, tiene pocos combos. No, 7-7 y luego otra cosa. O sea, con 7-7, de todo mi rango de valor, solo ganas a rey. ¿Entiendes? Y a faroles. Sí, sí, no, no, claro. O sea, que también la incomodidad de jugar una mano de bluff, que yo no la suelo jugar, y encima el stake, que no es el mío. Entonces, claro, ¡Ascu! ¡Ascu me puede pagar! ¡Ascu de trébol, ascu de picas me puede pagar! Y pero, aún puse así, bueno... Pero ya tiene que blucachear. ¡Qué huevos! Sí, sí, qué huevos. Yo también lo veo con KJ, KJ suited y K10 suited, efectivamente. Por eso meto los tres barriles. Muy bien. Y luego tiene algunas manos indeterminadas, ¿vale? Muy bien. Un tipo abre. ¿Por qué hago solo call aquí, Iñaki? Quédate conmigo, Iñaki. Ok. Bueno, pues a ver, que veamos. No tienes mano, pues bueno, supongo que inducir. Efectivamente. Inducir. ¿Pero por qué elijo este spot en concreto para hacer call? A ver, que veo los stakes. Piensa razones, no mires datos. Piensa razones, vale, por las que yo puedo hacer call aquí. Porque te van a hacer un squeeze muy a menudo. ¿Quién? Y... Hay varios jugadores con 120, 130, 140 bebés. El tipo de detrás mío tiene pinta de recreacional. Acordaros que lo dije. Yo hago call para que se meta al recreacional y alguien haga squeeze. Vaya mierda, el recreacional foldea. Y luego porque UTG es muy tight. ¿Vale? Ok. Y no le... Se puede equilibrar, a veces raisean, tribeteando, a veces haciendo call, pero no muy a menudo también, ¿vale? No muy a menudo, no hagáis muchas veces call con ases, solo de vez en cuando. Bueno, nos encontramos en un bote multiway y el primero donkea. Y digo, joder, Diego, ¿y ahora qué hago aquí si no he hecho la masterclass todavía de donkear? Bueno, este donkea tres cuartos, el otro paga, ¿qué hacemos aquí, Iñaki? Tengo las de trébol. Solo ya, call. Bueno, pues. Solo call. Solo call, claro. Solo call, bote multiway. Es un board de mierda. No me gusta. No podemos hacer squeeze aquí porque el squeeze es preflop. Yo aquí no raiseo. Tengo las de trébol. Hay un montón de cartas en el turn que me van bien, como por ejemplo el 3, un 2. Hasta el trébol no es horrible. Y el que ha veteado contra un jugador tie en UTG. Puede tener 8-8, 7-7, 8-7. Yo creo que aquí. Están pasando cosas, como dice Mexican. Están pasando cosas. Solo call. Y la carta del turno es bastante mala, ¿no, Iñaki? De todas las cartas que podíamos elegir, ¿cuál ha caído? La mejor. Bueno, as de picas. Yo prefiero el as de picas que el de diamantes, ¿vale? Y ahora viene la. El tipo vuelve a meter medio bote y el otro paga. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, está pasando que yo aquí les pego un zambombazo que los desconecto. ¿Por qué? Porque pues, quieres denegar equity. Quieres denegar equity en el river. A ver, claro, hay proyectos de escalera que aunque... Hay proyectos de escalera, hay proyectos de color, hay dobles, hay sets. Con lo cual, ¿cuál es el mejor movimiento que podemos hacer aquí con en un bote de 56 bebés? Pues... De 56, con lo que tienes detrás 91 tú. Pues... sí, yo metería, pues lo que te digo, 60 bebés, incluso pot. Muy bien. Rosti, ¿tú qué harías? Puedes meterlas todas. ¿Puedes meterlas todas? No sé. Iker, ¿tú qué harías? Las voy a meter todas. Iker, ¿tú qué harías? Yo me quedaría alcohol. Porque supongo que porque es tu primer día. No, porque, a ver, proyecto de escalera no creo que tenga ninguno. Y si tiene set, ¿cómo que no? La ciga pequeña pues, o UTG pueden tener 9, 10 o J10 de trébol. Es un open race, no es un 3-bet pot. No es un 3-bet pot, es un open race. Hay un montón de cosas muy grandes. Habiendo abierto UTG y habiendo pagado luego middle. No, dime. Bueno, a ver. Está bien que tú quieras hacer call, está bien, no digo que esté mal, pero yo te pregunto, ¿cuál es el objetivo de hacer call? ¿Que sigan veteando el river? Sí. ¿Qué carta vas a pagar en el river y qué carta vas a raisear? Todo lo que no sea un trébol lo meto todas. ¿Todo lo que no sea un trébol? O un,
Y si cae, si cae un 5 o un 6 que rompe la acción. Un 4, tampoco muy buena. O sea, haces solo call. El problema está en que todos los que tenga. Es que si se corta la acción, ya no podemos raisear. Y luego, existe algo que para mí es crucial. Y es que cuando jugamos a póker, hay situaciones mucho mejores para hacer solo call. Aunque tenga las de trébol. Hay un montón de situaciones mucho mejor. ¿Qué ocurre, Iñaki, Iker? Que tienes toda la razón. Porque yo voy all-in y se tiran los dos. Entonces, si yo voy all-in y se tiran los dos, ¿qué tienen, Iker? Pues eso, proyectos. Entonces, lo... si tienen proyectos, ¿es mejor hacer solo call o es mejor raisear? Raisear. Claro, yo decido pushear y se tiran y tampoco hay mucho debate. El call, para mí el call no es una opción. Para mí el call no es una opción. Pero el call tampoco me parece tan desagradable a la estrategia. Efectivamente, push en el tour y que piense otro. Yo personalmente, a mí no me gusta el raise en el flop wider, pero se puede raisear el flop también. Teniendo las de trébol se puede raisear el flop. Pero acordaros, gracias wider, pero acordaros de algo importante. Estamos aprendiendo a jugar situaciones sin iniciativa. Y algunas veces, acordaros que me gusta tomar riesgos haciendo solo call, ¿vale? Y además, el raise en el flop es lo que haría todo el mundo. Entonces, raiseando en el flop, estamos haciendo la estrategia que enseñan en todos lados. Por eso prefiero hacer solo call y ver qué ocurre. Y luego las, pues es un milagro. Ya está. Yo lo que quería era jugar la mano sufriendo, haciendo solo call, sufriendo. Podía haber hecho raise en el flop y solo call en el tour, también. Simplemente, acordaros que estamos hablando de manos de línea roja. Entonces, bueno, Rostic, esta mano tampoco hemos ganado tanto dinero, pero bueno, la línea roja ha subido bastante, ¿vale? A mí me gusta más el post-control en el flop. ¿A ti te gusta más qué? Controlar el bote en solo colear en vez de raisear el flop, porque si no, después va a haber un montón de cartas que no te van a permitir ningún bet, incluso foldear, y vas a perder dinero. Es mejor hacer... Es que tenemos que valorar un dato muy importante, Iñaki. El que ha dicho raise en el flop es mucho mejor jugador que yo. Entonces yo valoro, bueno, acordaros que yo miro Twitch y escucho las opiniones de gente que sabe más. Raisear el flop, pues una opción buenísima también. A mí no me siento tan cómodo raiseando el flop, teniendo las de trébol. Pero hay que escuchar a todo el mundo. Está bien el push, sí, y tiene algo para ganar. Yo creo que las dobles y el set me pagan seguro. Y los faroles se cortan. Nadie cree que tengo ases. Nadie me va a poner en ases nunca. Nadie va a creer que tengo ases. Porque he hecho cola o TG. Y ases no puedo representar, ¿entendéis? Dime, Juan. No, digo, ¿qué parte de todo lo que notamos hoy de bluff sería esto? ¿Que la de la, una de la IOTRIBET? No, porque acuérdate que las manos de la parte práctica son para línea roja, para ver si podemos aprender cosas de cómo hacer subir la línea roja. Bueno, aquí la línea roja sube. Quizá perdemos dinero a largo plazo o perdemos un poco, no lo sé. Tendríamos que jugar esta mano muchas veces, de muchas formas diferentes, y creo que tampoco es tan importante el Olimi 25. A mí en Olimi 25-50, a mí me gusta el push en el turn, independientemente de lo que ocurra en el flop. Yo me siento cómodo con la decisión del turn. A lo mejor no es la más estructuralmente rentable, pero ya sabéis que a mí no me foldean nunca. Sabéis que nosotros jugamos la ventaja de que, como somos streamers, no nos foldean jamás, siempre creen que tenemos un bluff. ¿Vale? Yo hago raise. ¿Cuál es la otra línea más rentable? La otra línea sería, en lugar de ir all-in en el turn, betear, hacer un pot bet o algo así. Hacer un raise a 48 o 50 y arrastrar manos, que también está bien. Y la otra opción sería raisear el flop y luego seguir beteando el turn, que también están bien. Son un poquito más patrón básico. Son un poquito más las que vemos en todos lados, en todos los vídeos, en todos los jugadores buenos. Entonces, acordaros que a nosotros nos gusta probar cosas diferentes. Aunque nos toque perder una mano, acordaros que aquí tenemos el 100% de rake back el viernes y, coño, podemos correr todos los riesgos que queramos, ¿vale? Ok, yo te pregunto porque lo discutimos bastante con Walter, este tipo de mano. Y yo pusheo y él raisea. No sé si esta específicamente, pero... Hay una solución... Él suele raisear para sacar valor a los proyectos. A mí me gusta más el raise. A mí me gusta más el raise, entonces. Bueno, igual, pero... Yo voy a prueba. Juan, prueba las dos, a ver cuál te funciona mejor. Laboratorio, es lo que hay. Okay. No podemos decir, tampoco conocemos bien a los rivales. Pero si raiseas el flop... ¿Cuánto sería? En el turn. Sí. Bueno, pues 48, 50, 50, 51 me gusta. Esa es la que me gusta a mí. 48, a mí también.
A mí también me gusta. Valorar que sí, cuando puedes inducir, es que si te pagan, no pueden pagarte, en plan, porque ya están comites. Tendrían que o pushear o fullear también. Y es más difícil. Acordaros. Mejor el race porque... Dime, Rusty. Sí, que el race me parece mejor porque lo pones en una situación más difícil. A mí también. Si puseas, tienen una opción, o pagar o foldear. Pero ahí no sabes si pagar, si. Por ejemplo, 9-8 de trébol, 9-8 de trébol o 5-6 de trébol. Seguramente ya no hay ninguna SX trébol porque lo bloqueamos. A lo mejor los proyectos de color y escalera calculan que les da las odds. Y en realidad no tienen tantas. Por ejemplo, el 8-9 de trébol, el 8-9 de trébol solo le vale el trébol. Y sabéis cuántos quedan, ¿no? Si tiene 8-9 de trébol, son 2 que tiene él, 3 que tenemos nosotros, 5 solo le quedan 8. 16%. 16 y medio, 17. Se puede subir a 49. ¿Y qué pasa si se completa trébol ahí, por ejemplo? Pues es una putada, pero igual pero jugamos a largo plazo, Juan. Jugamos a largo plazo. Hoy se completa, pero jugando la mano siempre igual. ¿Cuándo ganamos más dinero? ¿Raiseando o pusheando, Juan? Raiseando, sí, creo. Entiendo, pero igualmente le vas a pagar o no. Bueno, no lo sé, porque depende del trébol. Si cae el 8 de trébol, le pago. Bueno, sí. Pero voy a contestar a un compañero que ha escrito MyPokerCL. Una consulta, Santi. Para acceder a vuestra membresía, obligatoriamente debo comprar o ocupar un tracker. Jamás de los jamases. Jamás. Necesitas un catcher, efectivamente. Jamás de los jamases. MyPook. La mitad de nuestros jugadores no utilizan ni Hold'em Manager, ni Poker Tracker, ni Hand to Note. El Hand to Note es gratis hasta No Limit 2. Si juegas en GG Poker, me puedes mandar las manos directamente al Poker Tracker. Poker Stars, Party Poker, ePoker, la red de VPN, todas las salas te permiten traquear las manos y mandármelas. No necesitas ningún tracker. Ahora, Maipú, si juegas en Poker Stars o en GG Poker, te instalas el Hand to Note y es gratis. Y yo tengo tutoriales. El Hand to Note sirve hasta No Limit 25 y es gratis. Aunque no lo sepas usar ni no lo vayas a usar, al menos te sirve para revisarte las manos. Para mandarme las manos no necesitas tener un tracker. Yo, por ejemplo, estas manos que estamos viendo las he descargado de GG Poker y las he metido aquí. Tú puedes hacer lo mismo. La mano la reviso yo. Si tú la puedes revisar antes, mejor, pero yo te la reviso todas, Maipú. Y si te vas a apuntar, date prisa porque estamos casi sin plazas. Y no ninguna broma, lo he explicado al principio. Tenemos 2 o 3 que no renuevan y son la plaza que nos quedan. Porque ya las de febrero ya están llenas. No ninguna broma, lo llevo diciendo toda la semana. Muy bien. Vale, chicos, conclusión final. A largo plazo, quizás sale mejor raisear, ¿vale, chicos? Quizás sale mejor raisear. Aunque no me gusta el raise corto. Por ejemplo, algo así como 39-40 no me gusta. Yo haría algo así como 49-50-55. Yo no lo bajaría de 50, ¿vale? Por cierto, Santi, qué huevos, ¿eh? En la de 10-9 y en este igual. Que antes era alcohol a UTG. Sí, qué huevos, macho. No, pero es que así se gana dinero también. No, hombre, claro, y sobre todo a un tío Rantai, como me has dicho, que es UTG. O sea... Y luego otra cosa, Iñaki, tienes que valorar que yo sé que va a caer el as. Porque el chino nos ama. Es tu colega, ¿no? El chino. Escucha una cosa, ¿tú no has visto los viernes cada vez que pido carta, la mitad de veces cae? Sí, yo, joder, que sí te he visto. Pero te digo una cosa, que últimamente cae todo el rato. Vale, señor MyPokerCL, ahí te han mandado toda la información del programa Eclipse, ¿vale? Tienes el botón de inscribirte, si quieres pagar por otro lado también lo puedes hacer. Muy bien, vamos con la siguiente. Acordaros que no estamos mirando solamente situaciones para robar, las hemos enumerado y ahora estamos intentando aprender cosas sobre la línea roja. Saludos, Santi, desde Sisi. ¿Se puede exportar manos a Hand to Note? Buena pregunta, chicos, ¿sabéis si se puede exportar manos a Hand to Note desde Sisi Poker? ¿Alguien lo hace, chicos? Creo que sí. Sí, en servicio técnico tenemos un vídeo. En servicio técnico tenemos un vídeo y un truquito para hacerlo, Luis. Tienes que ser miembro. Muy bien, Caddie Suited, vamos a ver otra. Abrimos Caddie Suited. Sí, mírate tutoriales en YouTube, muy bien. Caddie Suited, nos tribetean, hago call. Yo creo que es una mano súper estándar. ¿Por qué hago call? Estamos deep contra deep. El tipo tiene 200 bebés, yo tengo 240, tribetea solamente a 9. O sea, es que si no pago aquí con Rey 10 suited, o sea, no es que sea un meteorito. Ya, es que mi madre se levanta de la tumba y me corta los huevos si no hago cola aquí. ¿Cómo no voy a pagar aquí? Bien, esta mano, acordaros que tardamos mucho en jugarla, porque estuvimos valorando muchas cosas. Yo estuve comentando, sobre todo dije 3 veces, no me digáis nada. Vamos a calcular bien cuándo vale la pena hacer delayed, cuándo no. Vale la pena pagar, vale la pena raisear. Estamos jugando deep contra deep, ¿vale? Y tenemos posición. Y el rival betea
un poquito más de un tercio, ¿vale? Esta la vamos a hacer con... ¡Carlos Palacios! ¡Señor Palacios! Sí, Santi, cuéntame. ¿De dónde eres, Carlos? Recuérdame. Bogotá. Ah, Bogotá, verdad, que hablamos el jueves. Carlos, ¿qué crees que me... ¿Qué crees que decisión voy a tomar aquí cuando el rival vete a 8 bebés en un bote de 20? 40%. ¿Te gusta más el race? ¿Hacer una de Layet a ver si lo tiramos y tirar de full equity? ¿Hacer solo call? Mi mano no tiene tanto showdown, pero tiene mucha capacidad de mejora. Estamos jugando deep contra él. ¿Qué te gusta aquí? Pues como tenemos equity, tenemos full equity, para subir la línea roja pensaría que hacerle un raise. Yo también estuve valorándolo durante mucho, mucho, mucho rato. Me gasté la mitad del time bank en esta mano y decidí hacer solo call. ¿Por qué? Porque creo que deep contra deep no vale la pena aquí convertir la mano en un bluff. Ok. Si yo raiseo, me paga y cae el 3 de picas... Vale, me puedo cobrar la equity. Yo dije que podemos raisear no para tirarlo, sino para ponerle precio al color. Pero decido pagar por varios motivos. Voy a haceros una lista. Motivo 1. A veces voy ganando. A veces tengo showdown, ¿vale? A veces tengo un poquito de showdown. Tiene algunos faroles. Muy pocas veces. A veces tengo showdown. Segunda. Si tiene una mano muy fuerte, digamos color... Creo que podemos ganar más dinero haciendo call que raiseando. Luego, si no cae el color, tenemos una decisión fácil en el tour, ver el tamaño del rival y luego decidir. Cuarta opción, si cae una blanca o una mano que me abre equity o no, podemos evaluar qué hacer en el tour y tomar la decisión difícil en el turn. Por ejemplo, cae una dama y el tipo chequea, podemos hacer overbet. Cae un 3 de corazones, el tipo chequea, podemos hacer overbet. O el tipo a lo mejor betea más... Betea en el turn una cantidad que nos indica alguna información. Así que yo aquí en directo dije que voy a tomar la decisión difícil en el turn. Y mirar el turn. Okay. Un 10. Y ahora, claro, claro, nuestra equity ha mejorado. Aquí ya podemos cambiar el plan. Vamos a ver qué hace el rival. Wow. El rival chequea. Y ahora viene la pregunta. Carlos. El rival ha chequeado, bote tribeteado, deep contra deep, betea un tercio, 40%, y ahora chequea. ¿Qué harías aquí, Carlos? ¿Y por qué? Hay varias opciones, ¿eh? Pues la verdad, yo atacaría el bote. No, ya tenemos showdown, Carlos. Ya no hace falta blufear. Como dicen en el chat, en el directo, ya tienes showdown. Ya no hace falta blufear la mano. Tienes valor de showdown, puedes chequear, cobrarte la equity y ganarás a un montón de manos. Es un tribet pot deep contra deep. Si yo veteo y me raisea, ¿qué hacemos? Nos metemos en un lío. Check y me cobro la equity. Porque si el tipo tiene, por ejemplo, JJ, me valen un montón de cartas. Él puede tener JJ aquí, ¿eh? Él puede tener KQ de diamantes y no vetearla. Así que yo cobro la equity. A veces voy ganando con el 10. Muchas. Le voy ganando a todos sus proyectos de color. Le voy ganando a casi todos sus proyectos de color. Pues si tiene proyecto color de diamantes, no tiene carta pinchada y yo le bloqueo el proyecto color de tréboles. Si tiene algún proyecto de escalera, le tengo bloqueado por todos lados. Porque las escaleras que completan el trébol no puede ganar. Tengo bloqueada la escalera con la K. Si tiene JQ, no le va a caer la rey tan a menudo. Y luego hay otra ventaja. Y es que a lo mejor tiene un as débil. Puede tener as 4 de corazones. Y metí a flop y luego chequeé a tour para hacer check call. Así que hacemos check. ¡Y ping! Nos cae el trébol en el river. Y aquí ocurre una cosa rarísima. Y aquí ocurre algo totalmente inesperado. El tipo betea más de medio bote en el turn. ¿Qué hacemos aquí, Carlos? En el river, perdón. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, él quiere como representar a las... No sabemos. Él está diciendo que tiene color. Y dice, sí, pues yo lo tengo mejor que tú. Este es el típico farol que... Estás perdiendo con el as. Es un farol con el as de trébol, es un farol random. Puede tener aquí de todo. Overbet, si en el bote hay 10 bebés y ha puesto 15, eso es overbet, efectivamente. Sí. A mí no me gusta el overbet en el turn con Caddy Suited. Fijaros la cantidad de pasta. El tipo se tira, ¿eh? Fijaros la cantidad de pasta. ¿Qué debe tener? Un bluff. Seguramente tiene un farol. Seguramente tiene un farol. Si ha hecho un tercio, check,
Y luego mete a 40% para foldear. Es un farol. Ay, y es que como chequeó el turn. Claro, tiene un farol. Cae el trébol, pues. Tiene pinta de tener un farol. También puede tener 5 o 6 de corazones, ¿eh? Puede tener 5 o 6 de corazones o de diamantes. Pero, ¿qué quiere decir? En el river. O sea, esas manos en el river no van a betear. Entonces, a lo mejor estaba lueveteando una mano tipo 8 o 9 de corazones. Vete a saber. Y cuando el raiseo se tira. Pero no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que el betea es un value blocking. Esto es un value blocking, ¿eh? Es un value blocking. Él quiere aparentar valor beteando un 40%. Puede tener as 9 de corazones y metía un 40% para foldear el raise, ¿vale? Sí. Y luego el as de trébol siempre va a blufear, efectivamente. Pero yo aquí tengo que raisear por valor toda la vida, ¿vale? Muy bien, vamos con el siguiente. Señor Jaramillo, Jonathan, ¿cómo te ha ido el finde? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Cómo le ha ido? Me encanta cómo contestas, Amber. Siempre, Jonathan, eres muy chistoso. Jonathan, te preguntaba, no, lo digo con cariño, te preguntaba, o sea, no me reía de ti, me reía contigo. Te preguntaba, no, ¿cómo te ha ido el finde? Bueno, ahí bien, terminé ya las tablas de pre-flow, post-flow, y ya pues estoy viendo los videos para entenderlas bien y yo que ya voy, ya empiezo a jugar ya. Muy bien. Terminé la clase, empiezo las sesiones. Te toca, has visto lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Claro, lo de Don qué, Don... No, por robo de botes y línea roja. La de Don Betts es a partir de mañana. Ah, es de mañana. Sí. Venga, te ha tocado una rey de diamantes, señor despistado. No pasa nada. Tribeteamos a rey suited. Clarísimo, yo tribeteo a 11 contra un jugador desconocido con el stack caído. Yo tribeteo grande siempre. 11, 12 bebés. El rival me paga. ¿Qué hacemos aquí? Pues creo que sería check porque no hemos ligado nada. Bueno, creo que si es reina XX. Yo creo que dama XX con el backdoor de color, yo creo que aquí un tercio es obligatorio. Ah, sí. Pero fíjate que no veteo un tercio. Un poquito más, casi medio. Un poquito menos. Menos. ¿Vale? Veteo casi un tercio. Y el rival me paga. El rival me paga. He veteado un 30% exacto. El rival me paga. Y cae, se me abre el proyecto color. ¿Qué crees que voy a hacer aquí contra un jugador que yo no conozco de nada? Tiene el stack caído, me ha pagado la tribet y me ha pagado el flow. ¿Qué crees que voy a hacer aquí? Pues te va a sorprender, ¿eh? Jonathan, ¿qué voy a hacer aquí? Pues yo creo que usted ahí chequearía, porque si dobló la dama, puede tener damas y ya no valdría. Pero nada, chequeo, pues, chequeo por otra razón, porque se me ha abierto el draw. ¿Por qué no veteo el draw aquí representando a la dama? ¿Por qué? Porque si usted vetea de pronto el tribetea, pues va a tener... No, claro, eso ya lo sabemos, pero esa no es la razón, porque eso es de no limit 2. Yo no veteo porque mi mano tiene... ¿Showdown? Efectivamente, pero ¿por qué tengo showdown contra el pescado? O contra el posible está caído. Porque tiene un montón de as-2, as-3, 6-6, 5-4, 6-6, 7-7, 8-8... 8-9, 6-7, 6-3. Tiene todos los misdros de escalera. Y luego tiene todas las pockets por debajo de la dama. Que a veces no van a betear el turn. O a veces van a betear un tercio para chequear el river. Y yo me pongo a calcular. Si el tipo tiene una dama, si el tipo tiene as-dama, es una putada. Pero claro, yo estoy bloqueando a as-dama. Si el tipo tiene rey-dama, es una putada. Pues que estoy bloqueando rey-dama. Si el tipo tiene dama-jota, bueno, me valen todos los diamantes, me lo la jota. Y es un poquito de equity. Ese es el peor spot. El peor spot es que tenga 5-5, 4-4, 9-9. Hay dama-dama. Pero luego hay un montón de spots que son, para mí, el 66% que son parejas, un 5, un 4, un agutshot, un proyecto de escalera que no se ha completado, una pocket, as alto. Aquí el rival puede tener as 10 de picas mil veces. Así que hago check, a ver si vete a un tercio, como hace a menudo la gente aquí, vete a un tercio. Si el tipo vete a un tercio, estoy 4-1. Solo necesito un 20%. Nuestra mano a largo plazo tiene un 20%. Hago check. Y el rival betea, lamentablemente, un poquito más de un tercio. Betea un 40%. Vamos a ver exactamente. Sí, vamos a ver exactamente cuánto ha veteado. 17.24. Es un 40, ¿eh? Partido por 37.4. Ha veteado el 45%. Nos lo pone caro, ¿eh? Nos lo pone.
no lo pone caro, pero yo hago call igual. Hago call igual, ¿por qué? Porque cuando yo juego a póker, hay que tener, a partir de estos niveles, Jonathan, y todos, hay que tener una mentalidad clarísima en algo. Charlie, ¿cuál te digo que es tu fallo siempre en el tour, Charlie Goodman? ¿Que no te das cuenta que aquí muchas veces los rivales tienen muchos? Faroles. ¡Faroles! El rival todavía tiene un montón de faroles. Así que tengo showdown y un poquito de showdown equity en el river. Mi mano tiene equity para que se complete. ¿Qué hacemos en el river ahora que nos ha caído el color? De pronto apostar un tercio para no asustarlo. Efectivamente, bien, porque yo me equivoco otra vez y lo vuelvo a tirar olín y se tira. Tengo que corregir eso. Un tercio, Jonathan, muy bien. Un tercio. Lo que hemos de probar el tercio. Fuera, como dice Maipú, fuera de posición me gusta más el check call a mí también. Luego en el river, no sé qué opinéis. Yo creo que me estoy equivocando en estos spots en el river. Yo creo que hay que chequear o betear chiquito. ¿Qué opináis? Todos. Yo 25 o 33, sí. El problema es que si tiene una curva se va a tirar nunca. Claro, pero de esa manera a lo mejor le induces a él a que te suba. Yo creo que el check o betear un tercio está bien. Yo tengo una pregunta. Dime. Tú pagas en el turn, obviamente buscando el color, pero. No, yo no voy a buscar el color. Yo pago porque tengo showdown. Porque el rival tiene faroles. Por eso te digo, entonces, si tú estás pensando que puede tener faroles, el apostarle fuerte en el river... Es una cagada. No te va a pagar nada. Es una cagada. No, bueno... Yo lo creo. Estoy convirtiendo la mano en un bluff. Pero normalmente en estos spots, o betear pequeño, el que ha comentado que yo beteo 75%, David, no tiene sentido. Porque 75% lo ponemos all-in igualmente. Aunque se puede betear 60 bebés. El push es buenísimo, pues si tiene esta caído, ya no es un regular y pagará con un montón de manos. Es por eso que lo he hecho. De las dos que hemos visto, esta sí que me gusta más el push. Pero sigo creyendo que ganaríamos más beteando pequeño, porque la gente aquí me foldea mucho. Que sea medio bote, máximo medio bote, yo creo. 40% aquí, podemos betear, claro. 30 bebés. A ver si te paga con un 6, que digo, un par de 7, algo así. El amigo Mexican, que sabe un poquito de esto, dice que si la ponemos en un solver, el solver dice all-in, ¿eh? ¿Y qué dice Mexican el solver en el tour? Check call, ¿verdad? Esa estoy casi seguro. El solver dice, Pío Solver aquí en el tour dice check call. Pero depende de la cantidad de manos que te pague. No de. Es un stack caído. Debéis valorar que es un stack caído, ¿eh? Es un spot diferente del de antes. Check call, vale. Chicos, sí. Escucha una cosa antes de contestar la que me están preguntando. Acordaros que yo siempre traigo manos que son complicadas. Que yo a veces algunas no tengo solución y algunas, pues también me gusta escuchar las opiniones de los demás. Estas manos son las que le mando al compañero de baja para que me dé su opinión. Y a veces me dice: mira, Santi, aquí te vale cualquier línea. O sea. Para eso estamos aquí, no voy a traer una mano en la que voy all-in preflo con ases. Venga, preguntas, el que me estaba preguntando. Soy yo, Juan. Viendo que estás diciendo 30 y algo ciegas, tienes 56, ¿no será planteable que en esa situación dices la mitad de su stack? Sí, me gusta, lo estaba pensando en lo que he dicho. 28 bebés. 27, 28. 24. Sí, y que decida él. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Se puede quedar con la mitad de lo que tiene o...? ¿Quieres que te cuente una debilidad que tengo yo como jugador? Que cuando cae, como sé que es un pescado, me cae el diamante en el river, se me pone durísima. Y me precipito. ¡No, Dios! O sea, somos humanos. O sea, yo soy... Dices, te queda 56. Yo soy el primero... Soy el primero que tendría que parar y pensar un poco más y decir... Coño, laboratorio de pruebas, vamos a hacer cosas para que los chicos aprendan. No, aquí me cae el color, se me pone dura y digo, para dentro la rusa. Para dentro todas. Entro y se tiran, ¿vale? Se me pone como un tanque apuntando un campanario. Chicos, son manos... Hostia, madre mía, con la de manos que he traído voy a estar 3 días aquí. Chicos, son manos complicadas. Voy a guardar la otra mitad para mañana, ¿vale? Porque tenemos las revis. Muy bien. Abrimos, un tipo abre, otro tribetea. Yo aquí meto la tercera, la cuarta, toda la vida. Aquí meto la cuarta toda la vida porque este de aquí tiene 134 bebés. Y aquí no voy a hacer ningún tipo de cola, nada. Forbet. Y sorprendentemente hace call. Muy bien. Vamos con el que estábamos hace un momento. Hace un momento estábamos con Jonathan.
¿Sabes por qué te pregunto tanto, no, Jonathan? Ah, no, tranquilo, yo voy a aprender. No, pero ¿sabes por qué te pregunto tanto? Porque quiero que los que no participan habitualmente participéis más, ¿vale, Jonathan? Ah, bueno. Jonathan, esta mano es complicada, ¿vale? En esta mano vamos a utilizar una estrategia que está en Poker Éxito, en todos los vídeos, y que dice que cuando hacemos 4-bet y nos pagan, ¿cómo jugamos estos boards? Encima bloqueando el color. Eso no lo he visto. Por eso estoy aquí para ayudarte. Tengo que apostar. Dime. Apostar medio bote. No, ahí. Medio bote nunca. No, bájale un poco. ¿Un tercio? La cantidad exacta para pushear el tour. Vamos a ver qué hicimos. ¿20? ¿Lo ves o no? ¿Por qué meteo 20? Porque si meteo 20 y él me paga, el bote tiene 90 y a él le quedan 95. Le puedo pushear el turn. El tipo me paga. ¡Oh! Se ha tirado. 40% casi, ¿vale? Bueno. Una cantidad que se acerque a montar el SPR1 sin volvernos locos, ¿vale? Aquí nunca, jamás, Jonathan, he visto algunas manos que han subido aquí en el Discord, que ahora la vamos a comentar. Nunca se protegen las manos beteando grande. No va por ti, Jonathan, va por todos. Nunca se protegen estos spots beteando grande. Se betea un tercio para arrastrar siempre. Nunca. ¡Ay, Santi, es que si cae la J de picas! ¡Potojoe! No me gusta el 25 a mí. Aquí un tercio, siempre. Dime. Ah, vale. 25, 25 all-in no te gusta, ¿no? No, porque ha pagado la forbet desde middle position. Ha pagado la... Ha hecho cola la forbet. O sea, aquí tiene reyes y damas un trillón de veces. Así que una, con reyes y damas una apuesta me va a pagar. Nunca tiene a rey ni a dama de picas. Le metió 40%, un poquito más de un tercio. El tercio es 17, le metió 19,76. Que recuerdo que lo escribí. ¿Para qué? Pero ya cuando el tío foldea, ¿qué coño tiene? ¿Qué tiene? Claro. ¿Qué ha ido? Tiene set value, ha dicho voy a pagar por set value, pues estamos deep. A lo mejor el tipo tiene 10-10 y dice, bueno, no me ha caído el 10, foldeo. No tengo ni idea. O a lo mejor el tipo tiene Kaku de tréboles, de diamantes. Sí, pero aquí tu idea es pushearle el turn, no arrastrar, claro. No, es que yo aquí voy a pushear. Claro. Yo voy a pushear todos los turns aquí, La J de picas claro, la pusheo. Claro. J de picas me puedo plantear volver a betear un tercio. Pero debéis entender una cosa importante que hablamos todos los días. Aquí vamos a correr todos los riesgos en 4-bet pots. Todos. Beteando chiquito. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta dar al botón de a ver si me cae el runner. ¿Os acordáis cuánto dinero ganamos haciendo apuestas pequeñas en 4-bet pots en BB100? Pues se sale del marcador. El Hold'em Manager 3 el otro día me mandó un mensaje. Me puso, señor Santiago Torres, este es un mensaje para usted y toda su escuela y todos sus alumnos. Por favor, ¿podrían dejar de apostar 25% en el flop? Porque cuando pasan las manos al Hold'em Manager, se nos bloquea el marcador de tantas BB100 que ganan. Se nos bloquea, se nos sale del algoritmo. 4-bet spots a muerte. Con la pica en el tour, all-in igual. Con la pica en el tour vuelvo a betear pequeño. Porque es que no tengo que proteger nada yo. Chicos, esto es un juego de ganar dinero a largo plazo, tomando riesgos controlados. Acordaros, evaluación de riesgos. Mucho riesgo, bote pequeño. La mano no tiene riesgo, bote grande. ¿Entendéis? De todo el nuevo contenido que estamos subiendo al canal de YouTube, el póker de tus sueños. Ah, chicos, otra cosa. Muchos de los que estáis viendo el directo en el Twitch, que sepáis que la semana pasada hicimos una maratón el jueves y subimos 25 vídeos. Esta semana, que sepáis, Charlie David, que llevo 4 días sin subir vídeos y cada día hay 1000 visitas igualmente, ¿eh? ¿Vale? Somos un canal pequeño ahora porque empezamos de cero otra vez. Pero tener en cuenta una cosa. Llevo sin subir vídeos del jueves y sigue habiendo un montón de visitas. Entonces volveré a subir vídeos a partir del jueves otra vez. He dejado todos esos vídeos hasta el jueves. Y luego me tengo que acordar, David, sobre todo si me recordáis en el canal de coaches. Todas las miniaturas que se lee pequeño en la estrategia Instacall y no hay el cuadrado grande, la gente no pica. Tengo que cambiar las miniaturas de la estrategia Instacall. Hay solo 3. Los de estrategia Instacall tienen un cuadrado grande. Las que tienen el cuadrado pequeño, que se me olvidó cambiar, la gente no pica. Es que en MTTs depende de la fase en la que estás. Claro, es que en MTTs es diferente. Estamos trabajando un tipo de estrategia para ganar a largo plazo. Bueno, Jonathan, muy bien, ¿eh? Vamos a hacer una con Iker. Antes de hacer la bienvenida, Iker, voy a parar ahora y haremos la bienvenida contigo, ¿vale, Iker? Okay.
Muy bien. Chicos, acordaros que el programa Eclipse solo cuesta 48 euros, que hay una promo por 47,99 y que tenéis absolutamente todo 24 horas al día. Súper barato. Y luego, aparte, masterclasses extra. Si alguno se quiere apuntar, los que estáis en la escuela, acordaros que tenemos el canal de petición de contenido y luego os tenéis que apuntar a la masterclass aquí, ¿vale? Es independientemente al Eclipse, ¿vale? Solo cuesta 15 euros, pero no la podemos hacer gratis porque no la hacemos nosotros. La hace un entrenador externo, ¿vale? He visto que se han apuntado varios. Hemos creado un canal con unos cerditos que se llama Masterclass de Donkear. Solo vamos a aceptar unas 20 personas, ¿eh? Contado los coaches. Lo digo que nadie me llore luego. No le puedo decir a Diego, se han apuntado 40. Me dirá, joder, 40, Santi, ¿esto qué es? Te voy a cobrar el doble. No, no me va a decir eso. Pero, chicos, acordaros que hay plazas limitadas, que Diego no quiere hacer una clase con 100 tíos. ¿Vale? Muy bien. Asdama. Venga, Iker, vamos a ver esta y luego hacemos la bienvenida. Un tipo abre. Yo hago squeeze. Iker, que no parece un pescado, ¿eh? No me ha parecido muy pescado, ¿eh? Muy bien. Hacemos squeeze. Y nos paga el que está aquí, ¿vale? Iker. Nos paga el segundo y no tenemos mucha información del rival. Muy bien. El rival paga y cae este board doblado con dos corazones. Tenemos dos overcards. El rival chequea. ¿Qué crees que me gusta hacer aquí? Normalmente. Tercio. Nunca. Jamás nunca en la vida continuamos un tercio en estos spots. Yo nunca continúo un tercio. ¿Por qué? Cuando no ligo, yo estoy en los límites. Cuando no ligo, juego checkfold. Bien. Básicamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iker. Pero en este spot, en no límites, Rostic, ¿cuánto metíamos en no límites aquí? No estaba atento. No pasa nada, Ronald. No pasa nada. Ya sabéis que cuando somos muchos. No, Adai, tienes que cambiar un poco la respuesta. Ronald, que te toca Rivin un ratito conmigo. ¿Cuánto vete hoy aquí? Por favor, que alguien sepa la respuesta. Porque... Perdona, Santi, perdona. No, ¿un 25 no puede ser? No, no, espera, espera. ¿Cómo? ¿Un 25? No. Ronald, por favor, sí. Uno de la escuela tiene que saber la respuesta porque lo he explicado 20 veces esta semana pasada. ¿Cuánto vete hoy aquí? Medio bote. No, no es medio bote. Ya lo ha dicho Adai. 40%. Espera. 40, 40. No, Guillermo ha dicho 40. No es 40% tampoco. Es un poquito menos de medio bote. Le quitamos una o dos bebés. Si la medio bote son 14 y medio, le quitamos un par de bebés. Y seguimos. Le quito una bebé y media. Y seguimos teniendo el mismo full equity, pero le quitamos una cieguita y media. ¿Por qué? Porque a largo plazo se ahorra un montón de dinero. Lo mismo que vamos a conseguir veteando 14 y medio, lo vamos a conseguir veteando 12,92. Exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Pero es una adaptación a esta mano por ser un tribet pot? No, no, no. ¿Por qué? Es que es un board doblado en un tribet pot. Yo lo he explicado muchas veces. Okay, aquí, okay. En lugar de vetear medio bote, como no tengo nada y aún tengo dos overcards y el backdoor de color, en lugar de hacer una apuesta estándar de medio bote, le quito una ciga y media. ¿Por qué? Porque una ciga y media más una ciga y media más una ciga y media es un spot en el que hacéis mucho check fall en el tour vosotros. Entonces, vamos a continuar con Iker. Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? El puto cabrón me paga. ¿Vale, Iker? Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya le tienes que meter tres cuartos. Pues ahí le tenemos que meter tres cuartos. ¿Por qué le meteo solo medio bote? ¿Por qué solo medio bote aquí? Santi, que estás loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que el tipo lo va a ver. ¿Por qué meteo medio bote, Iker? ¿Por qué antes he veteado 12,90 y pico ahorrándome una ciga y media? Y ahora, en lugar de vetear dos tercios o tres cuartos, veteo solo 27 bebés. ¿Por qué? Porque si tiene aire se va a tirar igual, ¿no? Si no tiene la... Si el tipo se va a tirar, si el tipo le va a dar el botón de fold con ese rey, va a foldear si yo meteo 22, 27, 30, 34, 39. Si el rival va a foldear y yo no tengo showdown, con vetear medio bote aquí es suficiente. Se va a tirar. ¿Y qué hace el rival, Iker? ¿Qué va a hacer el rival? El cabrón paga, ¿no? No, foldea. Ah. Estamos en la masterclass de dónde bluffear. ¡Rostic! Ya has visto que me he tirado tres o cuatro faroles hoy, ¿no? Que sepas que no están elegidos, como digo siempre. Son todos los que hice el mismo día. Son todo manos del viernes. Perdón. Las únicas que he traqueado, he cogido todas las manos en las que
Yo gano la mano sin showdown o pierdo la mano sin showdown. Para que podamos ver sitio para bluffear. El que es bueno para ti, que eres el agresor, te beneficia. Claro, el rey es buenísimo. Muy bien. Venga, Iker, una más y hacemos la bienvenida rápida, ¿vale? Vamos, va. Hostia, ¿qué pasa? Esta mano ni la vamos a mirar. Es un splash pot, es un splash pot. Que yo el viernes me peleo con los... Esta es un splash pot, pero os quería pedir opinión. ¿Os gusta el push o preferís que haga solo reyes over limpers? Es que yo juego para ganar 700 pavos. Y digo, voy all in, me paga este de aquí y me paga otro y ya tengo los 700 pavos y gano la mano, ¿entendéis? Pero me gusta más quizás el raise over limpers aquí, subir a 20 bebés o así. ¿Qué opináis? Pues no lo veo mal tampoco. Ahí hacer como mascarte de pescado, ¿no? No lo veo mal en un splash pot. En un splash pot la gente puede creer que estoy robando el bote muchas veces. Eso es, como en plan pescado, ¿no? Sí, más o menos. Eso es lo que intentamos. Raise. Reyes magos, muy bien. Vamos con la siguiente. Esta mano no tiene ninguna importancia, ¿vale? La dejé aquí porque estaba graciosa. Muy bien. Abrimos a J Suited. Rostic, bien atento, ¿eh? Rostic, ¿estás bien atento? Estoy conduciendo. Vale, Rostic, te voy a contar la mano, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con Iker? Iker, la pasamos tu mano a la siguiente. Después de la bienvenida. Y vamos a contarle la mano a Rostic. ¿Me estás escuchando bien, Rostic? Sí, sí. Abrimos as J de picas. La J está a la izquierda y el as está a la derecha. Y abro a 230. Y me hace una tribet corta. No la veo, pero los stacks me quedan pequeños viendo los... No, no, que no mires los stacks, yo te los cuento. Yo tengo 100 bebés y el que me tribetea, que tribetea cortísimo, me ha tribeteado a 6.8. Que ya sabéis que el estándar tiene 210 bebés. Y otro tío paga por detrás. Yo pago. Tengo as J suited. Tengo que poner 4 bebés a un bote de 17. Pago. O sea, mirad cómo estoy aquí. Tengo que ganar una de cada 5. Con ganar una de cada 5 me vale y hago call. Rostic, si tienes as J de picas en un tribet pot, dime qué flop te gustaría tener. Elige uno. Vale, as, J. Ahora dime uno que valga la pena estudiar. Pues el que ha caído. La J y el proyecto color o el as y el proyecto de color, ¿vale? ¿Cómo jugamos aquí, Rostic? ¿Tú que tienes tantas ganas de aprender a robar botes y línea roja? ¿Qué hacemos aquí? Pot y all-in, ¿no? Check call. Check call. Oh, no, 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 Rostic. Claro, yo tengo que hacer check. Pero ahora viene la pregunta. El tipo betea un tercio y el otro foldea. Entonces, Rostic, yo te pregunto, si estamos en una masterclass de robar botes y de línea roja... Call. ¿Por qué call? Yo meto aquí un tercio mi stack. Ya estoy committed. Pero ¿cómo call? Pero si tenemos una bomba atómica y tenemos todo el full equity del mundo. Yo meto aquí 30 bebés y si me paga, pusho el turn. O sea, si el tipo tiene a rey, se tira. Si tiene reyes, me vale. Voy ganando si tiene reyes. Porque me vale la J y la pica. Voy un poco por delante. Tengo full equity. Si tiene dama-dama, me vale la pica y el... Y si tiene ases... Los tengo bloqueados. O sea, el rival va a tener más veces rey-rey, rango polarizado de mierda, que me ha hecho una tribet corta OTG, y aquí hago check-raise. Aquí hago check-raise toda la vida, con las J de picas. Yo aquí me estaqueo. Yo lo pienso desde el punto de que si haces check-raise y se tira, has ganado solo lo que hace la CD del flop. Pero si le pagas, yo qué sé, puedes donkear. A partir del turn puedes donkear, si... Sí, te contesto la pregunta. Ya entiendo tu argumento. Te contesto el tuyo junto al del Pai. El Pai, yo no quiero. El Pai, yo no juego contra Rey, Alfredo. Yo juego contra todo su rango. He dicho, si tiene a Rey, se tirará. He hablado de todo el rango. Yo calculo cómo jugar contra todo su rango. Si tiene a Rey, se tira. Si tiene Reyes, Damas, Jotas, tengo mucha equity. Coño, vamos a jugar por cajas aquí. Es que si no juego por cajas aquí, ¿qué voy a jugar por cajas? ¿Solo con JJ 5, 5 y 2, 2? Yo creo que AsJ Suited es una mano fortísima para jugar a check raise y stackearnos. ¿Qué ocurrirá? Muchas veces el rival va a foldear. O sea, sí. Ahora, perdón que te interrumpa, Santi, una pregunta. Y teniendo tanta equity, no conviene quizás para que no se vayan sus faroles. O sea, que no foldeen. Claro, pero es que yo no sé cuándo tiene un farol y cuándo no, así que juego a check raise todas las veces. O sea, ¿Qué hace? Espera. Debéis entender una cosa que se llama equilibrio y estructura. Mirad los vídeos de Inner Psycho. Porque Inner Psycho, el 100% de las veces que tiene proyecto de color
y el as, y tiene un backdoor de escalera, hace check raise y luego tres cuartos en el tour. ¿Por qué el 100%? Porque él juega igual con las otras manos de valor. Yo aquí voy a hacer check raise no solo con as J de picas, sino lo voy a hacer también con as 4 de picas, con as 3 de picas, con 5-5, con 2-2. Lo que tengo que hacer es hacer el mismo movimiento con mi mano de valor y mis manos de semibluff. Y esta mano es perfecta, porque está en el punto intermedio entre el JJ 5-5-2-2 y el draw de color y la gucho. Tengo top pair y flash draw y un overcard y juego por cajas. Que el tipo tiene a rey y se tira. El valor para ganar dinero, esto está perfecto. ¿Sí? Claro, si es que nosotros jugamos para ganar dinero a largo plazo contra su rango. Hoy se tira. Vale, hemos hecho dos all-ins en el river y se han tirado. Mala suerte. Alguna, con que me paguen una de esas ya me sale a cuenta. Yo quiero que me paguen. Yo no quiero que el rival foldee. Si foldea, pues no tiene nada. Y si no tiene nada, lo único que va a ocurrir va a ser que en el turno el tipo va, algunas veces va a volver a betear, pagaré, caerá una dama, pushará, tendré un call jodidísimo y el tío me enseñará Q8 de corazones. Entonces, yo lo que hago, chicos, ¿qué es lo que me han enseñado? Es equilibrar nuestro rango, jugar por equilibrio. No, no por equilibrio, por equilibrio. Jugar las mismas manos por valor de semi-bluff y la intermedia, que es esta. Bueno, señor Iker, hacemos una pequeña pausa para tu bienvenida. Cuéntanos, ¿qué has estudiado el último año? ¿Cómo te has formado? ¿Cómo llega? Cuéntanos un poquito qué has estudiado el último año. Iker, me dices que juega No Limit 2. ¿Qué he estudiado el último año de póker? Sí, o los últimos meses. Contenido... ¿Puedes decir nombres de otras escuelas sin problema? No he pisado ninguna otra escuela. Siempre he seguido a Ceros, de hecho de él me pillé las tablas. Muy bien. Pero lo que me faltaba era chicha, el material para estudiar bien. Muy bien. No, pero Ceros tiene material para estudiar bien. Pasa que para vuestros niveles no tanto. Eso es. Bien, bien. ¿Qué te hizo decidirte por nosotros? Ya sé que somos guapos. Hostia, ya sé que somos guapos, pero tiene que ser por otra razón. Sí, tío, porque me gusta mucho cómo metes caña. Bueno, tampoco meto tanta últimamente. Gracias, gracias, Iker. Muy bien. Iker, ¿qué esperas de nosotros? Pues ser un jugador tal como vosotros, aprender de vosotros y eso, aprender de vosotros. Muy bien. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué objetivos te marcas a corto plazo? No tengo objetivos a corto plazo, mejorar lo máximo que pueda e ir subiendo de niveles. Muy bien, muy bien. Están preguntando en el canal cuánto cuesta. Solo tenemos un precio en Poker Éxito, 49 euros al mes, todo incluido, menos las mamadas. Charlie las mamadas las cobra aparte. Y luego hay una masterclass al mes que cobraremos por fuera, o sea que el coach cobra por fuera y a cada miembro le costará unos 15 pavos más o menos. Si con mamadas, si es con mamadas, me apunto. ¡Charlie! Aquí hay uno que quiere membresía con mamadas. ¿Qué le digo, Charlie? Espera, seguir que dice. Charlie no puede hablar. Todas las plazas ocupadas, que lo siento. Dice que todas las de las mamadas están ocupadas ya. Lo siento, dice que las de las mamadas están ocupadas. Si quieres, a Charlie le queda alguna de masturbar. Es broma, broma. Continuamos con Iker. Iker, ¿qué crees que haces bien y qué crees que haces mal en el póker? Puedes empezar por la que tú quieras. Fortalezas y debilidades. La debilidad más grande son las emociones. Muy bien. Y que no tengo la... ¿Te gusta la película, ¿te gusta la película de amor? No. ¿Te quieres decir las emociones que se te pierden cuando juegas? Sí, porque yo he sido jugador de otro tipo de juegos, de casino, entonces... ¿Cuáles? 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 Cuéntalos. Cuéntanoslos todos. Que queremos saberlo, ¿cuáles? Blackjack Ruleta. No, pero Blackjack Ruleta no son juegos de casino. Blackjack Ruleta son juegos de para vivir debajo un puente. Iker. Correcto, bien. Correcto. No, te estoy troleando, es broma. Sigue, sigue, no, Iker. No me estás troleando. Estás en lo cierto. No, pero sí, ya lo sé. ¿Sabes que en los 20 años que llevo yendo a casino, ¿sabes cuántas veces he jugado a Blackjack? ¿Cuántas? Dos. ¿Sabes cuánto gané la primera vez? La primera vez. Ya he contado la anécdota varias veces. ¿Sabes cuánto dinero gané la primera vez en el que jugué Blackjack? Más de 1.500 euros. ¿Sabes cómo? Yo solo gané 300. Bueno, una racha. Yo me puse el último
En el EPT de Londres, en el que gané, en el que quedé cuarto en el paralelo, que me llevé 27.000 libras, se alargó el torneo. Había un problema y el torneo iba a empezar una hora más tarde. Y digo, ¿y ahora qué hago? Estoy aburrido aquí. Y veo una mesa de blackjack y el último puesto estaba libre. Y me siento ahí, digo, bueno, vamos a jugar un ratito, 5 euros, 40 o 50 euros la última hora, no importa, en una hora. Y me siento el último. Y básicamente estaba lleno de chinos. Estaba lleno de chinos, Iker. ¿Y qué hacía yo? Pues yo todo el rato, o sea, yo no soy un gran contador de cartas ni un gran jugador de blackjack, pero tú sabes que si el tío que está en la última posición, en el blackjack, tiene dos dedos de frente y no le importa perder alguna para que gane la mesa, se puede convertir en Superman. ¿Lo sabías? ¿Iker? Hemos perdido a Iker. Ahora sí, ahora sí, Iker. Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes que el último se puede convertir en superhéroe en el blackjack? Sí, sí, correcto. Tienes que ponerte auriculares porque me escucho repetido, Iker. Sí, no, es que me he puesto los auriculares, pero es cuando no me escuchabas. No sé cómo. Qué raro. Vale, no importa, no importa. No importa, Iker. Corta el micro y yo continúo la historia. Y acabo ya. Y yo, pues ese día gané solo tres. O sea, estaba el último y básicamente me dedicaba a hacer que se pasara a la banca. Entonces, ¿qué pasaba? Los demás iban ganando y me iban dando propinas. Pues claro, tener en cuenta que los chinos que estaban ahí no jugaban de 5 euros en 5 euros. Jugaban fichas de 100. Entonces, ¿qué pasa? Un tío se doblaba con un as, le tiraban todas, yo hacía que se pasara a la banca y el tío en una jugada ganaba 400 pavos. ¿Qué hacía? Cogía una ficha de 50, me la tiraba, o una de 100, y hacía le hop, y yo hacía cloaca. Y acabé teniendo una pila de propinas así de grande. Y cuando fui a cambiar, casi 1.400 euros. Más o menos 1.000 y pico euros de propinas y 300 euros ganados. Y así me senté a jugar un torneo que costaba 1.500 euros. Quedé cuarto, me llevé 27.000, pero para mí era un free roll, porque me había salido gratis jugando el blackjack. Esto es lo más cerca que he estado de gamblear. Todos los que han ido conmigo al casino saben que yo no me siento nunca ni en un blackjack, ni en un baccarat, ni en una ruleta. ¿Por qué? Lo hice cuando tenía 18 años la primera vez que fui a un casino, pero esos juegos son para divertirse un rato y perder dinero. Entonces, ¿por qué juego a póker? Porque ahí el dinero lo gana por nosotros. Venga, continuamos. ¿Cuáles son tus fortalezas, Iker? Ya puedes abrir el micro y contar las fortalezas. Fortalezas, pues que se saca el valor de las manos que ligo, pero generalmente contra los jugadores malos, y que me mantengo ahí medio break even. Pero fortalezas a destacar no tengo mucho. Sí, sí que tienes. Sí, sí que tienes. ¿Quieres que te enseñe cómo solucionar el tema del til? ¿Cómo? Espera, vamos a preguntarle a mi amiga. Espera un segundo que la tengo por aquí. Espera, primero. Espera, vamos a ver si la. A ver, estamos haciendo una prueba con la inteligencia artificial, ¿vale? Te escucha bien, ¿eh? Bueno, primero vamos a probar el tema del til, ¿vale? Que te lo voy a explicar. Hacer un segundo. Segundito que la tenemos por aquí. Espera un segundo. Que estuvimos trabajando con esto el jueves. Y aquí está. Espera, ahora te la busco. Vamos a poner un minuto gracioso mientras tanto. Te voy a contar unos chistes que veo que estáis aburridos. Se abre el telón y aparecen dos trufas insultándose, pegándose hostias. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Trufas to Furious. Se abre el telón y aparece un culo al lado del mar. ¿Qué película es? Mary Poppins. Se abre el telón y se ve a un chino tocando un arpa. ¿Cómo se llama el protagonista de la película? Arpa chino. Se abre el telón y está Indiana Jones cruzando la pista. Segundo acto. Indiana Jones cruzando la pista. Tercer acto. Indiana Jones cruzando la pista y lo atropella un automóvil. ¿Cómo se llama la obra? Indiana Jones y la última cruzada. Se abre el telón y aparece un cadáver con el cuchillo clavado y con todo lleno de sangre. A su alrededor hay un montón de cagadas. ¿Cómo se titula la película? El asesino anda suelto. Se abre el telón y aparece una niña saltando con una comba. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece la niña ahorcada con la comba. ¿Cómo se llama la película? Mortal Kombat. Se abre el telón y se ven tres burros, uno encima de otro. ¿Cómo se llama la película? Triburrón.
Es que le puse al chatbot que me contara chistes, los mejores chistes que hubiera en internet sobre se abre el telón. Y esos son los que puso. Bueno, Iker, después de esta bobada, Iker, el tema de las emociones, debes entender una cosa muy importante. Todos los errores y todo lo que ocurre en el póker no se puede controlar. Hay una serie de cosas que tú no puedes controlar. Y entonces nos vamos a olvidar de las manos que perdemos y no te gustan. ¿Vale, Iker? Ya tenemos entrenando a eso poco a poco. ¿Vale? Charlie, sí, Santi, Charlie. Pero no es ese el problema, sino que cuando pasa eso, mi forma de jugar, o sea, afecta a mi forma de jugar, ¿me entiendes? Claro, porque te calientas. Correcto, sí, sí. Por eso no te tienes que calentar. Tienes que olvidar la mano al segundo. Charlie, okay. Charlie, ¿ya has visto cómo se llama tres burros uno encima del otro, ¿no? Sí. Triburrón. Y la de que hay un cadáver con un cuchillo y un montón de mierda alrededor. El asesino anda suelto. Sí, sí. Yo te juro, lo escuchaba, me meaba. Seguramente a la gente no, me hacía mucha gracia la forma como cuenta los chistes la inteligencia artificial. Los cuenta fatal. Pero que te ríes de eso. Muy bien. Vale. Continuamos. Bueno, estas las vamos a guardar. Y vamos a cortar el directo. Ya vale, chicos, ya sabéis que hacemos 2 horas de directo y luego continuamos con los chicos que tengo revis. Yo honestamente compré cursos de otras escuelas y estoy a tope de material, pero necesitaría coach a futuro. Muy bien. A futuro ya no vamos a tener plazas. A futuro ya no vamos a tener plazas. Bueno, ya habéis visto que hemos entrenado a la inteligencia artificial para contar chistes malos. Estamos haciendo pruebas, ¿vale? Simplemente quise añadirle alguna de broma, ¿vale? Entonces, nada, para los que habéis llegado tarde, ¿vale? Antes de cortar el directo, os cuento. Tenemos una masterclass de Don't Bet avanzada, que va a ser el miércoles que viene, y mañana va a venir Diego a hacer la presentación. Si escribís en el... os voy a poner en el Jitsi, en el Twitch. Coño, ya veo que David se han adelantado. Ahí tenéis la información en la página web. Todo el contenido del curso, que va a ser el miércoles que viene. Y es súper barato, ¿vale? Ahí tenéis la información. Si alguno se quiere apuntar, que entre al Discord, le dé más uno al canal de la Masterclass o me escriba por WhatsApp, le guardamos plaza y yo empezaré a cobrar a todo el mundo a partir de mañana, ¿vale? Los que son miembros de la escuela, 15 euros, y los que vienen por fuera, 25. Que sepáis que el entrenador es buenísimo y el contenido está preparado con muchísimo cariño. Entonces, los que vengan ahora van a tener preferencia para venir a la siguiente. Los que no, pues luego no van a poder venir a ninguna, ¿vale? Lo digo porque nosotros vamos a primar que los jugadores que vienen a la primera puedan venir a la segunda, ¿vale? Y luego, pues el que deje su plaza libre, pues vendrá otro. Tenemos un número limitado de plazas. Si en el Eclipse hay limitadas, en la Masterclass la mitad, ¿vale? Luego os hemos comentado, ¿qué más he comentado? No, ya está, creo que ya estaba todo. Ah, sí. Queda pendiente el tema de conectar el Google a la inteligencia artificial, lo iremos viendo durante la semana. Si estáis en la escuela, ya iréis viendo que yo saco contenidos. Vamos a hacer una raid alguno, a ver si está un hombre mayor, que el otro día me hizo 2 raids seguidas. O se la podemos hacer a... Ah, mira, ya está aquí. ¿Alguno que esté jugando al Hogwarts? No, Poker Stars no. Autopene. Y ahora continuamos, chicos. No hemos terminado, que faltan las revis y cositas. Estofamentes, no sé quién es. ¡Hostia! Mesa final de un high roller en GC Poker. Vamos a hacerles una raid. Yo no quiero. Vamos a hacerles una raid a mis compañeros. Vale, un segundito. Barra right, ahí tenéis una mesa final de un high roller con nuestros compañeros de GC Poker. Chicos, nos vemos mañana en la presentación con Diego, ¿vale? Lo voy a anunciar en redes sociales, ahí mirarlo en el Discord, en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter. Creo que en el Twitter no lo he subido hoy, se me ha olvidado. Ah, bueno, lo hace directamente el OBS. Nos vemos mañana más o menos a la misma hora, chicos. Pero vamos a hacer la right y luego cortamos. Yo no quiero agua. Hoy me voy a preparar hoy una fideuá de marisco que flipas. Muy bien. Vale, ahí nos despedimos. Ya está el otro en directo.
realize I have to really reassess and do some work before I hop in this 250 in the world. See, the 250 in the World Series actually is going to be a lot softer than one of the Bahamas. There's going to be like way more business people, and then also guys that play like high stake cash and other things that are going to hop in, you know, or some of the old school guys that aren't even really playing much anymore. Boy, here. Yeah, I agree. It's definitely, this WSOP going to be very interesting. The new venue, pretty cool. Got the rebranding of the horseshoe this year. Un segundo, chicos. No creo que diga nada, pero Jeff Ross y yo nos conocemos y a lo mejor dice algo. El otro día dijo algo. Dijo Poker Éxito. Thank you, Poker Éxito. Es muy gracioso como lo dice. Bueno, da igual. Ha ido súper bien. 2 horas fantásticas de contenido. Vamos a